Arratsaldeon denoi, mila esker etortzeagatik. Bienvenidos a todos a este acto que organizan las organizaciones que forman el Carrekin Podemos. Podemos, Ezker Anitza Iu, Equo. Este acto que va a tratar de poner claro, o va a intentar poner claro, la importancia de las DOT, las directrices de ordenación del territorio. Algo que para muchos está oculto, para la mayoría de la ciudadanía no existe, pero que es fundamental para la vida de todas las personas que estamos aquí. Primero querría agradecer la invitación a presentar el acto y presentar a los tres compañeros que van a participar de él. Pilar Barraqueta, viene de Equo. David Solana, viene de Desascunde. Y Fernando Navia, Evia, que es un experto en todo el tema de las DOT, como luego comentaremos. Bien, me vais a permitir que haga una breve exposición y comparta con vosotros qué es lo que nosotros pensamos sobre las directrices de ordenación del territorio. Las directrices o planificaciones en base a las cuales queremos diseñar o amueblar nuestro territorio. Ya que un territorio no es más que la casa donde vivimos todas las personas y que tiene que atender a las necesidades de quienes lo habitamos. Desde mi modesto punto de vista, es ahí donde se realiza el mayor de los errores. Si queremos planificar nuestra casa, nuestro territorio, lo primero lo que debemos pensar es cómo queremos y para qué la queremos, ya que no será lo mismo una casa para una persona que una casa en la que viva una familia amplia. De la misma forma, no vemos igual un territorio dependiendo si lo pensamos desde el punto de vista capitalista y neoliberal que solo si hablamos de un territorio desde un punto de vista de la sostenibilidad. Y es ahí donde no se ha realizado una reflexión compartida. Primero deberíamos de haber pensado qué tipo de territorio queremos tener, qué tipo de territorio queremos compartir y luego diseñarlo. Bien, para Ezker Anitza Iu, conceptos como la idea de huella ecológica no se utilizan, no porque no existan, sino porque no existen en un modelo de consumo determinado. ¿Cuánto necesitamos para cultivos, para pastos, para bosques o en ecosistemas acuáticos para producir los recursos que necesita la población? ¿Y cuánto se necesita para poder asimilar los residuos que se producen? Eso en un estado, en un ambiente o un diseño de territorio sostenible. Eso no se ha pensado. Desde Ezker Anitza Iu hemos denunciado, al igual que otros con los que hoy nos encontramos aquí, que estas nuevas DOT proponen para Euskadi un modelo territorial establecido por las anteriores DOT, actualizando algunos de sus contenidos, incorporando elementos que a lo largo de estos años se han cobrado importancia, pero que es un modelo completamente acrítico, donde la repetición de infraestructuras en cada territorio de la CAP produce un consumo de territorio y no está aparejada a estudios de necesidad, sino que es una política del yo también quiero. Yo quiero tener un aeropuerto porque este lo tiene, yo quiero tener un puerto porque este lo tiene, Y no hemos hecho un puerto en Álava porque no se le ha ocurrido a nadie.
Cuando lees los documentos de las DOT, sorprendentemente, cuando habla mucho de movilidad sostenible, de la atención al paisaje, del reciclaje en el territorio, de la limitación de procesos de artificiación, pero cuando te metes en profundidad en el documento, ves que todas esas buenas ideas que aparecen en algunos preámbulos desaparecen y el modelo vuelve a ser un modelo de consumo de territorio insostenible, que insiste en el mismo modelo que se ha generado, que ha generado el gran consumo de territorio de las últimas décadas. Y es un modelo que no es sostenible. Para nosotros, cuando se habla de sostenibilidad en los documentos de las DOT, en realidad se está hablando de marketing. Es un marketing para quedar bien, pero no es una realidad. No se habla de una sostenibilidad real. Ejemplo de ello, no se planifica cómo vamos a tener una energía sostenible de aquí a 25 años. ¿Por qué? Porque no se incide en ese modelo de una energía sostenible. Sin embargo, el concepto de Euskal Hiria, lejos de repensar los modos de vida, hace un hincapié en un modelo obsoleto marcado por la agenda neoliberal, hablando de la CAP como una ciudad-región en un contexto internacional, y recalcando expresamente la importancia de las empresas en un proyecto de globalización y de mercado único. No hace hincapié en las personas, hace hincapié en las empresas. Por lo tanto, vemos que el modelo está atendiendo una determinada posición. Creemos que es incompatible hablar de estrategias de movilidad sostenible y seguir sosteniendo el TAP frente a modelos de conexión más cercanos y de mayor incidencia social. Sobre los procesos de participación en las DOT, los ha habido. Ha habido ayuntamientos que han participado, ha habido técnicos que han participado, pero sí echamos de menos algo que a nosotros nos parece fundamental, y es que la mayoría de la población conozca qué son las DOT y sepa de qué va este diseño del territorio, y además pueda participar en este diseño del territorio. Que se haga una reflexión entre la ciudadanía de si necesitamos 4 aeropuertos, en realidad 5, o necesitamos uno que cubra todas las necesidades del territorio. ¿Tenemos que consumir infinitamente el territorio hasta que todo sea asfalto o no? Esa reflexión debería haber sido hecha junto con la ciudadanía y no se ha hecho. Reconocemos que ha habido una mayor participación en este proceso de las DOT, porque incluso se ha participado a través de redes sociales como Twitter, Facebook, etc. Pero la mayoría de los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca en este momento desconocen qué son las directrices de ordenación del territorio. Y eso es grave. Es grave porque es fundamental para la vida de los ciudadanos en un futuro. Bien, yo no me voy a alargar mucho más, tengo mucho más, pero prefiero no alargarme porque creo que es mucho más interesante que hablen los compañeros. Vamos a empezar por Pilar. Pilar Barraqueta viene como representación de los compañeros de ECU. Es licenciada y doctora en biología por la Universidad de Bremen. Miembro fundador de una de las primeras consultorías ambientales de la comunidad autónoma vasca.
Durante casi 30 años ha dirigido y participado en numerosos proyectos relacionados con el medio ambiente, principalmente en el área de la comunicación ambiental, restauración de áreas degradadas, evaluación de impacto ambiental y proyectos y planes territoriales urbanísticos. En los últimos años también en proyectos de paisaje. Entre ellos, y dentro de la temática de ordenación de territorio y medio ambiente, evaluación ambiental estratégica, destacar los siguientes: Plan Territorial Parcial Mugialdea, modificación del PTP de Álava Central, revisión del PTP de Bilbao Metropolitano, Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclísticas de la CAP, Planes Generales de Ordenación Urbana de La Guardia, Labastida, Morea, Campezo, Valdegovía, Oquendo, etc., etc. Y bueno, sin más, yo te paso el micrófono y creo que nos vas a... Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas de las cosas, muchos de los conceptos es lo que hay que decir, es lo que iba a decir yo también. O sea que hay muchas cosas que te has adelantado, pero está bien, así nos irán entrando todavía más. Bueno, a mí me tocaba decir qué son las DOT, cuál es su importancia. He intentado mantenerme en un aspecto más de información, explicar qué son las DOT, cuál es el contenido. Me he leído el avance de las DOT, el nuevo, y es más que nada explicativo. Y luego los puntos que me chirrían o que veo críticos, pues los he destacado. Y luego ellos, como vienen después, seguro que hay muchas cosas o que nos repetimos o que seguro que las completamos. Bueno, ¿qué son las DOT? ¿Por qué son tan importantes? Las DOT dibujan el futuro. Son la herramienta o el marco que establecen los ejes básicos sobre el territorio, sobre la explotación y preservación de los recursos, el paisaje, los espacios urbanos, industriales, rurales, infraestructuras, patrimonio cultural, vamos, todo. En definitiva, las dos plasman o deberían de plasmar el modelo territorial del país que queremos. Aquí ya lo has dicho, dónde y cómo nos movemos, trabajamos, vivimos, compramos, generamos energía, preservamos el medio rural, etcétera, etcétera. Y digo que plasman o deberían de plasmar modelo territorial del país que queremos, depende de quién lo quiera, o sea, porque seguro que hay una ciudadanía que quiere un modelo de país y otra que quiere otro. No es lo mismo un modelo de país que va a dar servicio a una fábrica global que un modelo de país que esté apostando por el bien común, por la justicia social, por la protección del planeta y los derechos de las personas. O sea, que depende, dependiendo de lo que queramos y la fuerza que tengamos, ese modelo de país será de una manera o será de otra. Bueno, estamos aquí porque están en fase de revisión las DOT, que se iniciaron en el 1997. Pero este concepto que hemos dicho, que plasma en el modelo de país que queremos y queremos que sea un país en el que estemos orgullosos de ello, ha sido criticada las DOT, las vigentes, y son criticadas como un modelo desarrollista que ha alentado la sobreconstrucción de numerosas viviendas y una gran ocupación del territorio. Todas habréis visto la urbanización dispersa y de baja densidad que hay por todos los sitios, polígonos industriales, centros comerciales, parques tecnológicos en medio de la nada, ocupando sistemáticamente espacios agrarios y naturales y favoreciendo la movilidad obligada. No se han diseñado una universidad, un parque tecnológico con un transporte público, sino ahí se diseña en medio de la nada y hay que ir con coche. Eso es movilidad obligada. Además de infraestructuras viarias y ferroviarias que han sido fuertemente contestadas. Nombrar al tren de alta velocidad, nombrar la Supersur, nombrar tantas otras variantes que quizá no eran tan necesarias. Un ejemplo lo tengo aquí. Estas son las, si alguien tiene interés, están aquí en grande, para echar un vistazo del modelo, el vigente de las dos, el que está ahora en revisión. Esta es la imagen del modelo de síntesis. Aquí luego veremos las novedades. Destacan estas manchas grises, son los parques naturales, los espacios protegidos, esto es Urdaibai. El sistema de ciudades es lo que planifican las DOT, una serie de ejes de centros de innovación,
de ejes de desarrollo industrial y grandes infraestructuras. Esto es un poco el modelo de las DOT, que como están en revisión y está planificado que para el año que viene, 2018, se aprueben definitivamente, ya las vamos a heredar, porque ahora luego lo comento más adelante, que el punto de partida son estas DOT. Pero ahora, a nivel informativo, para que veáis un poco la cascada, cómo es esto de las DOT y las, el ordenamiento, para quien no lo sepa o que no esté al tanto de estas cosas, todo esto emana de la Ley 4.990, Ordenación del Territorio de la CAP. A partir de ahí se aprueban estas primeras directrices en el 1997, que son las que están actualmente en revisión. Fue un proceso muy largo. Yo recuerdo que hubo mucha controversia, no se ponían de acuerdo. Al final las lograron aprobar. Pero estas DOT es el marco, es el paraguas de las cuales dependen o bajan, tienen que tener en cuenta, los planes territoriales parciales, que son los que diseñan a nivel comarcal. Ahora veremos un poco la definición. Hay un total de 15 planes territoriales parciales, que son las 15 áreas funcionales que está dividida el territorio de la CAP. Están aprobados 14 y uno en tramitación, Tolos Aldea, todavía no está aprobado definitivamente. Luego, en el otro rango están los planes territoriales sectoriales, que están previstos 20 y hay aprobados creo que 9, y los planes de ordenación urbana, los famosos PGUs, que son los que diseñan los pueblos y las ciudades, los que están más cercanos al ciudadano. ¿Qué función tienen estos PTPs, PTSs y planes generales? Bueno, los PTPs desarrollan, están por encima de los PTS y los planes generales, el modelo socioeconómico, el modelo de vivienda, las infraestructuras, el tipo de actividades económicas en cada área funcional. Ahora os enseñaré una imagen de las áreas funcionales si no las sabéis. Los PTS son planes territoriales sectoriales y planifican el territorio desde los sectores, como dice el nombre, sector la red ferroviaria, el litoral, las zonas húmedas, los espacios protegidos, las carreteras, el agroforestal. Hay unos que tienen mucha más relevancia en el territorio que otros. Y los planes generales son los que definen el modelo urbanístico de los municipios. Estos son las áreas funcionales, hay 15. Nosotros estamos en la del Bilbao Metropolitano, una de las más grandes, el área central. Y los objetivos de revisión de las DOT, el punto de partida de esta revisión de las DOT es que asumen el modelo del 1997, o sea, lo dan por válido. Entonces, está ya prácticamente decidido, ya no decidido, está casi ejecutado el modelo desarrollista de las DOT, el vigente. O sea, ya es que por mucho que quisieran abarcar, ya casi no les queda un espacio razonable y aún así hay proyectos y propuestas de ampliación y de ocupación del territorio. Ellos mismos definen en su documento de avance, justificándose, que revisar las directrices de ordenación del territorio no es volver a empezar, o sea, que asumen lo que tenían, no hay una visión crítica ni un diagnóstico, sino que es lo que hay y además incorporan nuevos conceptos, actualizan porque ha habido la nueva legislación, ha habido cambio climático, perspectiva de género, han habido muchas cosas que las han integrado, ¿no? Eso es casi lo más novedoso que puedan tener. Transcribo los objetivos de la revisión, proteger y mejorar los recursos naturales, fortalecer y reequilibrar las zonas urbanas, mejorar la integración de la comunidad europea, de la comunidad del País Vasco con Europa, eso le es muy importante a través del tren de alta velocidad y el transporte de mercancías, los modelos logísticos, etcétera, etcétera, esa comunicación con Europa y con el resto del Estado español es muy importante y potenciar, como ha habido bastantes críticas con el poder que tenían las áreas metropolitanas, Bilbao, las grandes ciudades, Bilbao, Donoste y Vitoria, intentan desarrollar más las comarcas intermedias, las ciudades intermedias. Bueno, esto se ha movido, no sé si habrá movido ahí también. Si lees, cuando se lee el avance o el documento base de las DOT,
Yo creo que la mayoría de nosotros puede decir, qué bien, qué grandes palabras, ¿no? Si se cumplen, estamos en un país de fantasía. Las bases del modelo territorial, territorio inteligente, un territorio 4.0, 8.0, yo qué sé lo que será esto, pero bueno, suena muy bien. Territorio sostenible, inclusivo, equilibrado, interrelacionado, participativo. Está bien, estamos todos de acuerdo, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? El participativo, como ya has comentado, ha habido una participación. Yo no he participado, pero ha habido mucha gente que ha participado. Pero el documento base que se presentó en el 2015 vino ya redactado desde la Administración. O sea, ya se asumió el modelo de 1997 y luego nos dejan participar, pero bueno, ¿de qué color quieres que pintemos este edificio? O poco más. Un poco engañoso. Pero bueno, las bases del modelo territorial que proponen es medio físico, infraestructura verde, luego las desarrollaré un poquito. Hábitat rural, hábitat urbano, paisaje, gestión sostenible de los recursos, agua, energía, economía circular. Bueno, grandes nombres que estamos todos de acuerdo, grandes conceptos que nos dicen, pues qué bien que vamos a avanzar en esta dirección. Movilidad y logística, cuestiones transversales, ya he comentado, género, euskera, cambio climático, accesibilidad y temas de gobernanza. Si queréis cualquier cosa, preguntar o algo que no entendáis o que queramos que se incida, me interrumpís y lo comentamos. El medio físico es el territorio en el que vivimos, ¿vale? Es el medio rural, el suelo no urbanizable. ¿Qué objetivos tienen para el suelo no urbanizable, para el medio físico? Maravillosos. Garantizar un uso sostenible del territorio, no comprometiendo los recursos disponibles para las generaciones futuras y contribuyendo a la eliminación de desigualdades. Maravilloso. Definir para cada espacio una vocación del territorio y regular los usos más apropiados. Si son zonas protegidas, pues el uso que se les va a dar va a ser este, unos serán prohibidos, admisibles, etcétera. Luego mostraré la matriz para que os deis un poco idea de qué. Y otra cosa que sale, pero aquí se me ha ido. Pero bueno, vamos a seguir porque si no he preparado muchas cosas, o sea que he preparado demasiadas cosas. La ordenación del medio físico que regula el suelo no urbanizable, luego hay un dato, el suelo artificializado es alrededor del 7% de la CAP, o sea, lo que quiere decir que el 93% del territorio es suelo rural, de un tipo o de otro, agrario. Ordena el medio físico y esto es vinculante para el resto de los instrumentos de planificación territorial, para los PTPs y para los planes generales. Tiene 6 categorías de ordenación, especial protección, mejora ambiental, forestal. Lo único que cambia es esto que tengo rayado aquí, no sé si lo ves, sin vocación de uso definida, o sea, que estaba en las dos vigentes. El resto es igual, o sea, que no ha cambiado casi nada. Lo asume, pero lo asume de verdad. Y lo único que incluye el concepto de infraestructura verde, que en realidad tampoco es nuevo, porque son los espacios naturales que ya teníamos antes, lo que pasa que ahora tenemos muchísimos más, han pasado 20 años y se han declarado la Red Natura 2000, que son bienes, obligaciones europeas. O sea, que no hay grandes cambios. Lo único que han introducido en la ordenación del medio físico, los corredores ecológicos, que conectan los ecosistemas naturales y los parques naturales. Una idea de la matriz de ordenación del medio físico, que también están las directrices vigentes. Estos son, a ver, las categorías de ordenación que acabo de mencionar, aquí a la izquierda. Y arriba son los usos que permiten. Y estas son vinculantes para el desarrollo para los planes municipales, los planes generales y para los planes, los PTPs. O sea, aquí se dicen, y aquí destacar, que prácticamente se permite todo en todas las categorías, excepto, antes también, o sea, que no hay prácticamente nada nuevo, excepto la vivienda, la edificación aislada en el medio rural,
Esa está prohibido en todas las categorías. O sea, no está permitido hacer un chalet en el campo, excepto si se dedican, si está justificado y además tienen que cumplir una serie de requisitos si se van a dedicar a las actividades agrarias. Entonces, sí que se puede construir en el no urbanizable. Y como lo he dicho, lo único nuevo es esto que está marcado aquí en rojo, que introducen, cosa que no estaba en la matriz anterior, los corredores ecológicos, que conectan los parques naturales y las áreas de interés. Un elemento nuevo, más que nuevo es la manera de decirlo, es la infraestructura verde, que antes eran los espacios naturales protegidos. Ahora le llaman la infraestructura verde, es un poco más amplia, recoge los corredores ecológicos, pero básicamente es lo mismo. A nivel de infraestructura verde, solamente os enseño esta imagen. Ahí están las manchas más grandes, son los espacios protegidos, parques naturales, biotopos protegidos, Red Natura 2000, las zonas húmedas protegidas. Bueno, tenemos cantidad de tipos de protección de parques naturales y las rayas que los unen son las denominadas corredores ecológicos, que aquí solamente están rayados, no tienen ese tamaño, eso ya lo define, se define más adelante. Otro concepto que introducen también, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Los servicios de los ecosistemas, en los espacios naturales, los bosques, los suelos agrarios, no solamente nos dan alimentos o no solamente nos dan madera a un bosque, sino limpian el aire, producen sosiego, son buenos para el paisaje. Este concepto, los servicios de los ecosistemas, lo introduce. Y lo introduce, pero no dice cómo y no dice cómo si ha de articular, ni ha de ser vinculante, ni nada. Y eso es uno de los problemas más serios que le veo, que hay cantidad de temas interesantes que estaremos todas de acuerdo, pero no hay mecanismos de articulación para que eso se cumpla. Ya os lo he comentado, el 23% del territorio de la CAP está incluido en alguna figura de protección, sea parque natural, sea biotopo protegido, frente al 9,7% que había en las directrices de 1997. Ha habido se ha ampliado considerablemente los espacios protegidos. Uno de los temas más críticos que yo veo, he comentado que hay muchas cosas que encantadas de que de verdad se cumplieran y que no sean un canto al sol, ¿no?, estos documentos. Pero, sin embargo, el hábitat rural, aunque ponen que tiene el principio rector de visibilizar el medio rural en la ordenación territorial, no es tal. No le dan la importancia que debería tener el medio rural, tanto por la soberanía alimentaria, por la alimentación de cercanía, por la cantidad de servicios que nos dan, ¿no? Se le considera muy importante, ejerce un papel fundamental en el territorio, es muy vulnerable a la presión urbanística y se le reconoce como un factor estratégico porque además del papel económico que pueda tener y proveedor de alimentos, es un papel protagonista en la gestión del paisaje, en el mantenimiento de la biodiversidad, que también, o sea, pero para mí le están dando más este valor, no quiero decir folclórico en plan peyorativo, pero más le están dando más importancia para mantener estos valores ambientales que el tema agrario y productivo, que es lo que de verdad necesitaríamos, vamos a decir, para que no tengamos que comer tomates de Holanda y no sé qué. O sea, esto hablan de que hay que ayudar, pero no articulan mecanismos para que esto sea posible. Y un detalle simplemente, porque no me dará tiempo, hay muchísima información, o sea que no voy a poder decir todo. Para que veáis la poca relevancia que le dan al mantenimiento del suelo agrario, que es el 93%, suelo no urbanizable, no serán forestales, esto serán agricultura, estos serán parques, ríos, etcétera, etcétera. Hay unas normas al final, en las directrices, unas normas de obligado cumplimiento y otras de eficacia propositiva, vamos, que son recomendaciones y que si no las cumples tienes que justificar el por qué no. O sea, que ya la mayoría de estos aspectos tan rimbombantes y tan interesantes que nos
plasman son de eficacia propositiva. La última diapositiva os lo enseño. Pero para que veáis la importancia que le dan al medio rural, no es de obligado cumplimiento sus determinaciones, son de eficacia propositiva. Un elemento tan importante que es el 93% del territorio y que sería súper importante ponerlo en valor, crear empleo, empleo agrario, pues tiene muchos problemas estructurales, envejecimiento. Sí, voy a ir pasando, pero esto me parece que es muy importante, que hay que incidir y que hay que reivindicar que el suelo agrario hay que ponerlo en valor. Me paso los objetivos y a los. Bueno, pero voy a volver a una cosa. Aquí al final, no sé si se ve, desarrollo de la segunda residencia. Es un tema que en las directrices vigentes están, en los núcleos de acceso al territorio planificaron muchos municipios de segunda residencia. No lo han quitado en este avance. No lo han plasmado en una cartografía, pero lo van a repensar. Esto es otra de las cosas que hay que incidir para que una necesidad de una segunda residencia, ocupar más territorio cuando la mayoría de la población no tiene ni una primera o tiene dificultades para pagar una primera. O sea, esto es, pues hay elementos que hay que incidir. El hábitat urbano vais a pasar vosotros, pero sin embargo, las grandes palabras. Los principios rectores, optimizar la utilización del suelo ya artificializado y evitar el crecimiento ilimitado. O sea, no, dicen que no quieren crecer, pero sin embargo nos hablan de los ejes de transformación. Esos van a ser áreas de crecimiento. Y si en los ejes de transformación vigentes, que son los viarios, los continuos urbanos que hay entre pueblos con zonas industriales, pues esto, si antes había, no sé cuántos están ahí, que hubiera 5, ahora hay por lo menos 12 o 14 de ejes de transformación viarios. Estos son los en los que son promueven la transformación de suelos industriales, protegiendo naturalmente los corredores ecológicos, corredores transversales, pero ampliando todos estos corredores. Muchos de ellos son nuevos, Azpeitia, Zarauz, Arrasate, Mondragón, hasta la costa, este de Gasteiz también se ha ampliado. Bueno, proponen zonas de ampliación de suelos industriales y comerciales. Y esto a mí me parece, sobre todo, estos ejes de transformación ocupan los valles, excepto en Álava, que son zonas más amplias. Aquí son valles estrechos, la mayoría, pasan los ríos, la ocupación del territorio está en los valles, el desarrollo industrial también ha sido en los valles y ahora los quieren colmatar todavía más. No le vamos a dejar espacio a la naturaleza, a los ríos, que necesitan llanuras de inundación. O sea, que es que eso es otra de las propuestas, no nuevas, pero que las han ampliado más de lo que había en las vigentes. Como he dicho, hay muchísimas cosas interesantes, todas las que vengo aquí, de protección del paisaje, la gestión sostenible de los recursos, agua, energía, economía circular. Todo esto lo tienen en cuenta, son grandes propuestas, muy interesantes, pero que si se quedan solamente en un discurso porque el papel lo aguanta todo, ahí no hemos ganado nada. Ahí hay que incidir, estar atentos. Acabo porque hay una cosa que me parece que es interesante. En el tema energético, hablan de eficiencia energética y renovables, va a ser la estrategia, ya veremos lo que piden porque no está nada delimitado, pero aquí, al final, no sé si lo veis ahí, en un apartado de estabilidad extractiva, no sé si a alguien se le ha ido la mano o alguien no se ha dado cuenta, pero pone esto. Se debiera descartar la búsqueda de fuentes de energía no renovables, no convencionales, y se desaconseja en concreto el desarrollo de la fractura hidráulica. Quiere decir que desde las mismas DOT están desaconsejando el fracking. Yo no sé si aquí no se han dado cuenta o a alguien se les ha escapado, que alguien se le ha colado, pero ahí está, ¿eh? No lo sé, bueno, está bien. Paso porque hay muchísimas cosas y les quiero dejar
Paso a mis compañeros, a movilidad es otro tema, a gobernanza, perspectiva de género, cambio climático, salud, euskera. Muy bien, pero hay que exigir, controlar y que se haga, porque si no, estamos aquí, nos están aquí tomando el pelo. David Gutiérrez Solana es arquitecto urbanista, trabaja en la redacción de planeamiento urbanístico y como asesor de distintos municipios de la CAP en materia de urbanismo, paisaje, medio ambiente, ordenación del territorio, miembro del colectivo DOT de Sascunde, grupo pluridisciplinar creado en el año 2010 en torno al proceso de revisión de la DOT, con el objetivo de lanzar el debate social sobre la necesidad de un nuevo modelo territorial. Y además, he de decir que tienen información muy interesante sobre las DOT, si queréis pasar por sus páginas. Muchas gracias por invitarme. A ver, estoy intentando aquí de averiguar cómo inicia F5. La gafa, ¿dónde está el F5? Ahí. Es que hay que darle al rojo de abajo. Listo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, algunos de los aspectos que tenía pensado mencionar, la verdad es que ya han sido mencionados previamente, tanto en la introducción como por Pilar. Así que voy a centrarme igual en algunos aspectos específicos más concretos que yo creo que son muy relevantes en este proceso de revisión que se encuentra en curso. Por un lado decir, como se ha destacado, que las directrices de ordenación del territorio no son unas directrices simplemente, sino que en realidad lo que debería, bueno, sí son unas directrices, pero lo que debería ser realmente es un plan de país, un plan en el que realmente se puedan coordinar todas las políticas territoriales con la afección que le suponen, pues tanto al territorio en su conjunto como a las personas. Este es el esquema normativo que ha explicado Pilar, en el que están las DOT, que digamos, marcan el plan de toda la CAP. Por debajo, como menciona, están los PTPs, que tienen un carácter comarcal, es decir, definen la ordenación de las comarcas o de las áreas funcionales. Los PTS, que definen las políticas sectoriales, en carreteras, en trenes, en temas forestales, etc. Y por debajo están los planes de ordenación. Y debajo, que lo hemos puesto en pequeñito, digamos, están las personas, que son un poco los grandes olvidados de toda esta jerarquía normativa. Pero además, lo vuelvo a repetir, aunque ya lo haya explicado Pilar, porque hay algo muy relevante de esto, es que los PTPs, al tener un carácter, digamos, más local o comarcal, los hacen las diputaciones. En cambio, los PTS, que regulan temas concretos, como pueden ser los temas ferroviarios, carreteras, etc., se hacen a nivel de gobierno vasco. Entonces, luego explicaremos cómo, con un documento actual como el de las DOT que tenemos, que es un documento realmente que no tiene casi ninguna determinación vinculante, son unas meras directrices que no obligan a nada, realmente donde se están tomando las decisiones es en el escalafón inferior, que es en los PTPs y en los PTS, con la descoordinación que se produce porque realmente no las están tomando ni las mismas administraciones ni se está analizando a la vez el mismo ámbito de territorio de manera transversal. Entonces, bueno, como bien ha dicho Pilar, digamos, las DOT se basan en los objetivos que vienen de la Ley de Ordenación del Territorio. ¿Cuáles serían estos objetivos, estas palabras bonitas? El objetivo principal, digamos, de un plan de país es, proteger a las personas y luego lograr un equilibrio entre todas las necesidades y en el ámbito de las actividades económicas que tanto marca el territorio, lograr unos equilibrios. Un territorio equilibrado sería un territorio que tenga áreas naturales relevantes, que tenga zonas forestales, que tenga zonas agrarias donde se puede desarrollar el sector primario, que tenga unas zonas de actividad económica
proporcionadas a las necesidades y que tengan unas zonas residenciales y de vivienda proporcionadas a las necesidades, con unas infraestructuras mesuradas y que sirvan para dar respuesta, digamos, a las necesidades de la población. Este sería, en principio, el modelo. ¿Qué ocurre? Que, bueno, ya desde el 97, realmente, el modelo de ordenación del territorio se basa en unas DOT que no tiene casi ningún parámetro vinculante. Pilar explicaba bien que la matriz de usos es vinculante, pero es una matriz de usos que permite todo, o sea, que es una vinculación que no vincula, porque permite todo. Realmente, la única herramienta de las DOT que es vinculante y que ha condicionado mucho la realidad física y los planeamientos de los pueblos es la fórmula de cuantificación residencial, que luego la va a explicar Fernando con detalle, pero que tiene una cosa, aunque luego la explique con detalle, que es extremadamente grave, que es que obliga a los municipios a crecer, aunque ellos no lo deseen. Es decir, si un pueblo en la CAP dice, yo de los siguientes 8 años, porque los planes generales de los municipios son para 8 años, ¿no? Yo en los siguientes 8 años me voy a dar un tiempo, tengo mucha vivienda vacía, y es que no voy a hacer nuevas viviendas porque me voy a centrar durante 8 años en tratar de reutilizar el patrimonio construido que tengo. Pues el gobierno vasco le diría, no, es que tú tienes que hacer 500 viviendas, porque hay una fórmula aquí que dice que el mínimo que necesita la sociedad, según mis cálculos socioeconómicos, el mínimo que necesita tu pueblo son 500 viviendas. Entonces, le digo, hombre, ¿por qué no me puedo permitir yo durante 8 años, digamos, desarrollar mis políticas municipales, sobre todo porque estoy haciendo una política que es reversible, que si me equivoco, pues bueno, ya tendré la oportunidad de corregirla. Parece ser que ese aspecto, y bueno, luego lo explicará Fernando con más detalle, y otro, ese aspecto ya se está diciendo en prensa que se va a retirar de las futuras DOT, pero ha sido el aspecto vinculante que más ha condicionado realmente el territorio de estas DOT, más allá de lo que ha supuesto precisamente su poco carácter vinculante. Entonces, ¿qué le ocurre a un territorio cuando ese equilibrio que decíamos que tiene que haber entre sectores no lo tiene, porque no hay un plan de país que marque esos equilibrios? Pues que los intereses económicos son los que dibujan el territorio. Entonces, si nos fijamos en el territorio que hemos heredado, es un territorio que no tiene áreas naturales, o sea, los bosques naturales realmente tienen una superficie muy, 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 muy baja, porque había un interés económico muy fuerte que ha sido el sector forestal. El sector forestal ha sido un interés económico muy fuerte que ha dejado las áreas de bosque natural, exceptuando lo que son zonas naturales ya protegidas. Hay muchos pueblos que no tienen ni un solo bosque autóctono, porque tienen todo plantaciones de eucaliptos o de pinos. Ese interés económico, que era el forestal, también ha invadido las zonas agrarias, porque en este momento socioeconómico las zonas agrarias, pues como sabemos, vivimos en una economía globalizada y bueno, prácticamente todo lo que comemos lo importamos, con lo cual las zonas agrarias tampoco tenían un input económico para defenderse de esa extensión del modelo forestal. Y desde abajo la presión ha venido también dada pues, por otros inputs económicos, como ha sido la extensión de actividades industriales, actividades económicas, una burbuja inmobiliaria en lo residencial pues, que ha tenido unas dimensiones grandísimas. Con lo cual, la foto que tenemos del territorio es que, digamos, han sido las presiones económicas las que han ido configurando un territorio que no tenía un plan de país que protegiera a las personas y a los territorios de los inputs económicos de cada momento, que es la finalidad que tiene. Y bueno, por otro lado, la otra característica fundamental, como se veía en las fotografías que mostraba Pilar, pues que es un territorio que las DOT, la imagen de las DOT que veíamos, son unos diagramas con el territorio en blanco, unos diagramas de dónde van a ir las principales infraestructuras, pensando en una estrategia competitiva de, pues bueno, de entrar en ejes internacionales económicos que van a mejorar la economía, zonas logísticas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos perdido ahí? ¿Qué hemos perdido con ese salto de modelo económico? Hemos perdido la relación con el territorio. Si pensáis en cualquier territorio, históricamente los territorios, y muestro imágenes de territorios de distintas geografías, siempre establecieron una relación entre las sociedades que los habitaban con el trabajo que desarrollaban en el territorio y las cosas ocurrían en el territorio de una manera coordinada con la gente que los habitaban. Claro, cuando llega el capitalismo y este modo de ordenar el territorio, que no está pensando en el territorio que habita, sino está pensando en cómo se proyecta a un mercado internacional, por así decirlo, se pierde esa relación con el territorio. Entonces, realmente hemos vivido planeamientos que no tenían en cuenta el soporte. El soporte era el territorio y las personas que vivían en ellos. Eran como grandes ejes o proyectos que flotaban sobre el territorio.
sobre el territorio, perdón. Bueno, las DOT se aprobaron en el año 1997. Desde entonces hemos vivido, pues bueno, un modelo desarrollista durísimo, una burbuja inmobiliaria que desde luego la CAP no se ha librado. Y bueno, cuando se ve cuáles serán algunos de esos objetivos, pues bueno, aquí lo vemos, ¿no? Lograr un territorio competitivo para la producción en el nuevo contexto internacional de espacios económicos en competencia por la atracción de inversiones innovadoras. Claro, cuando estas son las premisas, pues claro, el territorio que heredamos, responde a las premisas que se habían planteado. Pero claro, más alarmante es que después de todo lo que hemos vivido, sigan siendo estos los objetivos de nuestro siguiente plan de país. Entonces, bueno, como reflexión, decir que nosotros promulgamos que tiene que haber un planeamiento fuerte, un planeamiento a nivel de país, donde cada una de las decisiones se tome de manera consensuada y de manera transversal. El TAP, ¿no?, que muchos coincidiremos en que su trazado es absolutamente inadecuado, que no responde, digamos, a vertebrar territorios, sino solo a unir grandes centros de grandes áreas metropolitanas. Pero además, lo grave en el caso del TAP, y con eso podríamos poner otros ejemplos, es que la decisión se tomó solo pensando en el área del transporte. No hubo una reflexión de país, una infraestructura que nos va a hipotecar igual por generaciones, no hubo una reflexión de país a nivel de DOT, que es donde se tenía que haber tomado, de lo que suponía a todos los sectores, a todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, bueno, las consecuencias de las DOT, bueno, yo creo que ya las ha explicado muy bien Pilar, pero ha sido un impacto muy grande en el territorio. En el momento en que fue el boom de los centros comerciales, el territorio se llenó de centros comerciales, la dispersión urbana por chalés ha hecho que todas las zonas fértiles con valor agrario, especialmente las vegas de los ríos, que son las zonas más fértiles por naturaleza, se hayan visto ocupadas, ha aumentado la movilidad obligada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que podemos hablar de una situación prácticamente de colapso territorial. Querría destacar tres características del modelo que heredamos. Uno es la polarización en las grandes ciudades. Es un sistema pensado para reforzar, digamos, las inversiones en esas grandes ciudades que queremos que compitan a nivel internacional con otras ciudades. De ahí el título de la ponencia que decíamos, competición entre ciudades o cooperación entre pueblos, que entendemos que sería algo bastante más razonable. Esa polarización ha hecho que se pierda tejido de actividad económica y tejido social en zonas rurales, pero también en las ciudades medias. O sea, realmente ha sido un modelo al servicio de las tres capitales. Por otro lado, el colapso de suelo. Como sabéis, tenemos una orografía particular, la llanada a la vez es distinto, pero tanto Vizcaya como Guipúzcoa tienen una orografía muy complicada y hay muy pocos suelos llanos. Hace unos años se aprobó el PTP de Debagoyena y hacer un análisis de los suelos que quedaban realmente utilizables para actividades agrícolas o para residencias, es decir, los suelos más o menos llanos, que no den unos pendientes razonables, y queda menos del 5%. Hay muchos municipios que tienen el 100% del municipio ya construido. Entonces, claro, en esta burbuja inmobiliaria, que aquí no nos hemos escapado de ella en absoluto, lo que ha ocurrido es que se ha construido en 30 años más que en los 1.000 anteriores. O sea, si miráis hay en Internet planos históricos de cómo era el territorio hace 30 años, o sea, en 30 años hemos tomado unas decisiones que entiendo yo que no nos correspondían, porque hipotecan las de las generaciones futuras, y heredamos, digamos, pues un territorio en ese sentido con unos activos muy tocados. Y una tercera característica, que aquí no menciona la presentación, pero creo que es muy importante, es que además esta burbuja inmobiliaria ha generado otra consecuencia muy grave en un contexto de escasez de suelo, que es que ha generado unas expectativas especulativas sobre el suelo de la gente. Entonces, realmente, a día de hoy, que se habla del interés estratégico de recuperar el sector primario, por ejemplo, pero es que un joven agricultor hoy tiene dificultad para encontrar suelo, aunque haya suelos no cultivados, porque existe esa expectativa especulativa de la gente de que es que igual algún día, eso hemos aceptado que se acaba la burbuja inmobiliaria, pero eso de que igual algún día me toca. Entonces, realmente, parece mentira, pero es difícil para un joven agricultor hoy en día encontrar suelo. En la CAP, particularmente en Vizcaya y en Guipúzcoa. Y bueno, fruto de ese modelo nace, digamos, el proceso de revisión de las DOT. Hubo un primer planteamiento que fue en el año 2011, creo recordar que fue el reestudio de las DOT, una modificación no sustancial de las DOT, pero ya veis el tipo de imágenes que producen. Son unas imágenes que sobrevuelan el territorio, pero que no, en donde no vemos qué pasa realmente ni con el territorio en sí ni con sus gentes, ¿no? Este reestudio de las DOT, que era una modificación no sustancial,
Bueno, fue un proceso muy, digamos, cuestionado por los movimientos sociales. Incluso hubo unas alegaciones muy potentes que pidieron que realmente no tenía sentido en el año 2011, con el contexto socioeconómico que había en esos momentos, hacer una modificación no sustancial que promulgara mantener el modelo. Y bueno, al final se consiguió que en el año 2012, si no recuerdo mal, el Parlamento Vasco aprobara que sí que iba a plantear una revisión en profundidad de las directrices de ordenación del territorio. Ese era el planteamiento que se aprobó en Parlamento Vasco. ¿Qué es lo que ha ocurrido después? Bueno, todos conocemos un poco la continuación. Se ha planteado un proceso sin diagnóstico. Es que solo decirlo parece... O sea, es increíble. Se ha planteado un proceso para hacer un plan de país que no analiza los efectos sobre nuestro territorio, sobre nuestra sociedad, del modelo que hemos implantado durante 30 años. Entonces, bueno, claro, son documentos muy técnicos que pueden pasar, digamos, bastante disimuladamente, pero realmente plantear un plan de la importancia para el país, como son unas DOT, que no tienen diagnóstico, que no mide cuáles son los efectos que ha tenido el modelo que estás promulgando, pues es realmente grave. Entonces, al margen de analizar el documento en concreto, yo creo que la reflexión más importante es que como ciudadanos al final, pues qué postura debemos tomar ante una propuesta de nuevo modelo de país en el que ni siquiera se toma la molestia de decirnos, oye, cuáles son los efectos que ha tenido sobre nosotros el modelo, ¿no? que se ha venido desarrollando. Y bueno, hay una frase de Albert Einstein que hemos estado utilizando recurrentemente bueno, cuando hablábamos de este tema, que es que no se pueden resolver problemas que son del mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos, que yo creo que es algo que viene muy al cuento. Entonces, bueno, desde los movimientos sociales, ¿qué conclusiones están empezando a sacar? Y bueno, se están empezando a mover información en distintos foros de este modelo de las DOT, claro. Habrá que analizar, como decía Pilar, ciertas cosas que vienen en las DOT, como son encima ejes de desarrollo en las zonas fluviales con mayor valor, etcétera. Pero es que yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos es si tenemos que aceptar este planteamiento de directrices de ordenación del territorio que parte sin un diagnóstico. Las directivas europeas actuales prohíben hacer planes o estrategias que no midan los efectos de los anteriores y que no establezcan indicadores que permitan medir el nivel de cumplimiento de los objetivos que te planteas. O sea, a día de hoy, si tú haces un plan, tienes que decir qué es lo que quieres conseguir, tienes que poner unos indicadores que permitan medir al de unos años si lo has conseguido. O sea, que digamos que es un planteamiento que está incluso fuera de la legalidad de lo que es los procedimientos de aprobación de planes a nivel europeo. Y entonces, bueno, como conclusiones del proceso, que no es un documento de consenso, pese a que haya habido una cierta participación, porque es un documento que parte sin diagnóstico. Segundo, hay un descarado relato optimista por parte de la Administración. Incluso había unos vídeos, cuando inició el proceso participativo, había incluso unos vídeos que venían a explicar lo estupendo que es nuestro modelo territorial y lo bien que está el territorio a día de hoy. Por otro lado, se mantiene la renuncia a una ordenación y planificación integral y coherente, sigue siendo unas DOT que no tienen ninguna pretensión de ser vinculantes. De hecho, hay una frase cuando habla del tema de las carreteras que llega a decir las directrices de ordenación del territorio no tienen la intención de diseñar una red de carreteras. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que el Gobierno Vasco le está diciendo a Diputación que no va a tocar su competencia, que son las carreteras. Pero claro, ¿cómo puede haber un plan de país que no establece cuáles son la red de infraestructuras viarias básicas? Es decir, luego aparecen infraestructuras como la Supersur, variantes que estamos pagando entre todos también, que en algunos de los casos no eran necesarias. La idea está de las autovías radiales que se querían hacer a todos los municipios de la costa. Son decisiones de una importancia territorial crucial, bueno, el superpuerto que habéis mencionado, pero que no se engranan en esta idea de plan de país, sino que básicamente se avanza hacia otra vez un modelo de DOT que no diga prácticamente nada y luego decisiones sectoriales, digamos, descoordinadas que van a tomar las decisiones claves. Y luego existe una total descoordinación de procesos simultáneos de planificación. Claro, a la vez que están haciendo, digamos, todo este proceso de revisión de las DOT,
una muestra clara de que no tienen de que no tiene una intención este proceso de ser realmente determinante a nivel territorial, es que a la vez que el Gobierno Vasco hace las DOT, la Diputación de Vizcaya está haciendo el plan territorial el plan territorial parcial del Bilbao Metropolitano, que sí que tiene muchísimos aspectos que son vinculantes. Entonces están haciendo ya las DOT a la vez que hacen el plan territorial parcial de una de las áreas funcionales más importantes como es Bilbao y a la vez que hacen el plan general de Bilbao. Es decir, la voluntad que se tiene desde un principio de que el plan país condicione el resto de planes es muy bajo. Entonces, bueno, sí que me pedían, en su momento desde Sascunte sí que se hizo un documento bastante completo que podéis mirar sobre, bueno, crítico de cómo era el proceso y sí que establecía era un documento abierto, hecho de manera pluridisciplinar por técnicos de varias disciplinas y un documento abierto de líneas que podía trabajar un nuevo proceso de las DOT. Sí, apuntaría a varios temas. Por un lado, sí que he querido mencionar la definición de desarrollo sostenible, que bueno, ha sido muy tergiversada y manipulada, pero creo que es algo que no debemos de olvidar. Y luego sí que quería transmitiros un concepto que algunos ya conoceréis, pero que es clave en ordenación de territorio, que es el concepto de la autosuficiencia conectada. Hay que ser lo más autónomo posible, sobre todo en los principales ciclos de energía, materiales, alimentación y agua, y conectarse a la red para conseguir lo que no puedes conseguir. ¿Qué quiere decir esto? Que una sociedad y una economía, para que sea fuerte, los aspectos esenciales, que es el comer, el beber, el agua, en lo posible, tiene que ser lo más autónoma posible. Por un lado, por una simple cuestión de inteligencia y de resistencia a fenómenos macroeconómicos que pueden ser adversos. Pero también, por otro lado, por una cuestión de ética social. Nosotros ahora mismo hemos establecido un modelo sociourbanístico en el que estamos funcionando con los recursos de los demás. Y eso nos lo tenemos que replantear. Hay 60 millones de desplazados por cuestiones socioeconómicas en el mundo. Sí, voy acabando. Y el nuevo modelo sociourbanístico que planteemos, yo creo que tenemos la obligación ética de en el mayor grado que podamos basarlo en nuestros propios recursos. Entonces, bueno, para ir acabando, ¿cuáles deberían ser algunos de los principales ejes de ese modelo alternativo? Claro, hablábamos de un modelo que se producía de arriba hacia abajo, desde unos grandes ejes macroeconómicos. ¿Cuál sería el modelo que deberíamos estudiar entre todos? Por supuesto, no tenemos la respuesta. Esto debería ser una construcción colectiva. Bueno, debería partir de la reconciliación con el territorio, debería partir de la gente y de los territorios aprovechando, digamos, las cualidades específicas y los potenciales del territorio, que son muchos. Otra idea básica que me gustaría transmitiros es la idea de cercanía. Si queremos construir una sociedad que sea justa y que sea equitativa, tanto en género como en inclusión de distintos colectivos sociales, tenemos que recuperar lo que había en los pueblos de antes, que son las relaciones de cercanía, que uno viva en un sitio, trabaje cerca, el colegio se produzca cerca. El modelo actual de movilidad, como mencionaba Pilar, ha aumentado las tasas de movilidad obligada casi al doble. Claro, si tú trabajas a 100 kilómetros de tu casa y el niño se pone enfermo, ¿quién va? ¿Cómo se concilia eso? ¿Quién cuida de las personas mayores? El modelo territorial tiene unas implicaciones que, digamos, tiene implicaciones a todos los niveles, hasta los niveles más básicos de nuestra vida cotidiana. Incidir en la necesidad de que el planteamiento vinculante y equitativo del modelo que promulgamos, es decir, hagamos un plan entre todos que proteja a la ciudadanía de ciertos intereses económicos, hagámoslo, busquemos la cohesión social y la democracia participativa. Cohesión social entendida como integrar todos los colectivos sociales, pero también cohesión social en el sentido de integrar el territorio. Es decir, ¿cuáles serían los modelos? Sería el modelo TAB versus modelo red de cercanía, si hablamos de tren. Modelo grandes empresas eléctricas que nos dan electricidad contra un modelo de cercanía de producción descentralizada, etcétera, 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 ¿no? Soberanía alimentaria frente... Entonces, la cohesión social pasa por vertebrar territorio, porque esos pueblos y ciudades que están perdiendo actividad se recuperen. Y por último, transmitir como reflexión que el hecho de querer vertebrar territorio sí que implica buscar cuáles son las escalas en las que podemos trabajar. Y nosotros entendemos que la comarca es una escala de territorio muy adecuada, porque es la escala mínima donde se producen, digamos, todos los servicios que puede necesitar una ciudadanía. Para huir también, por otro lado,
de fenómenos que hemos visto en los momentos de mayor despliegue de la burbuja, pues de que cada pueblo, cada alcalde quería su polígono industrial, quería su piscina, quería su... Entonces, por un lado, vertebremos territorio, consigamos que las zonas que se han visto, que han ido perdiendo actividad, digamos, por estos fenómenos más de, pues bueno, de absorción de las zonas metropolitanas, no roben, digamos, toda la capacidad a otros territorios, pero busquemos la escala adecuada. Y bueno, eso es todo. Bueno, Fernando Hevia, arquitecto y especialista en planificación, me ha dicho que no lea todo lo que viene aquí, pero sí voy a comentar algunas cosas. Especialización en legislación urbanística, cursos de red desarrollo en diferentes vertientes, planeamiento, gestión, disciplina urbanística. Miembro de la Comisión Técnica de UDEL, relativas a urbanismo y vivienda, consultor de IOVE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental, para el estudio de la repercusión de nuevas normativas de gestión de residuos sólidos y de construcción. Miembro partícipe de la redacción de las leyes de suelo y urbanismo 2/2006, de aguas 1/2006 del Parlamento Vasco, así como del proyecto de ley de vivienda elaborado durante la pasada legislatura. Ponente invitado por el IBAP en la exposición de la ley 2/2006 del suelo, de urbanismo y del decreto de desarrollo 105/2008 y de la nueva ley estatal de suelo 8/2007. Consultor de la relación por IOVE, EUDEL, consultor de la UPV en los talleres sobre desarrollo urbano, participación ciudadana, miembro del taller de participación ciudadana organizado por el Ayuntamiento de Bilbao para la revisión del planeamiento general municipal, asesor de movimientos vecinales en diversas plataformas, presidente de Bechaide Elkartea, Asociación para la Ordenación Territorial Sostenible, entre otras muchas cosas. Yo trataré de concretar lo que entiendo que es el núcleo de del problema de fondo de la revisión de las directrices de ordenación del territorio. El problema es, como han apuntado mis compañeros, el de la sostenibilidad del territorio. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que conseguir o que hay que propugnar o que hay que aplicar un desarrollo territorial sostenible. El problema es cómo y si realmente la propuesta de revisión lo va a conseguir o no. Porque lo que hemos heredado no se puede decir que sea muy, muy sostenible o que haya sido un proceso realmente muy sostenible. Y como se ha dicho anteriormente, la continuidad con el modelo heredado no apunta hacia una sostenibilidad, sino más bien iría en sentido contrario. Mi charla tendrá como dos partes, una en la que expondré la situación heredada y los problemas a los que se enfrenta la propuesta de revisión y cómo la manera de abordar la revisión es contradictoria con lo heredado y, en cierto modo, le cuesta mucho reconocer la situación heredada, que se resume en una gran ocupación territorial de suelo innecesaria. Y en la segunda parte, pues, me atreveré a proponer 5 medidas de carácter vinculante para las DOT que sí que apuntarían en el sentido de la sostenibilidad, pero que la propuesta de revisión no propone. Bueno, alguna de ellas parece que sí. Es decir, en la primera parte expondré la situación a qué nos ha conducido el modelo insostenible de ordenación territorial y el modelo insostenible del sistema urbanístico español, que lo que propugna es
una especie de tiene una concepción del suelo como algo permanentemente urbanizable, sin límite, cosa que los redactores de la última ley estatal vienen a decir que en el contexto europeo es una concepción extravagante. Es decir, el suelo, en la medida en que es un bien escaso, no puede ser permanentemente creciente. El núcleo del problema de la revisión de las DOT está, como ha dicho sobre todo David, en que, bueno, tiene un efecto las DOT, y tiene efectos en la medida en que algunos de sus contenidos son vinculantes. El problema de fondo de la revisión, por tanto, será en qué medida lo vinculante apunta hacia la sostenibilidad o no. Paradójicamente, de las 11 determinaciones que la Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco asigna en su artículo 6 a las directrices de ordenación territorial, solo 2.5, ahí he puesto 3, pero son 2 en realidad, son realmente vinculantes, porque la tercera no la hacen directamente las DOT, sino un plan territorial sectorial. La primera cuestión que es vinculante es la definición de las áreas funcionales, que no es una cosa muy polémica, tienden a coincidir con las comarcas, y efectivamente, como ha dicho David, la comarca es una buena escala de ordenación, y no es muy cuestionable esa división en la medida en que se ajustan a los modelos comarcales que suelen ser muy operativos. Incluso las organizaciones sindicales se organizan comarcalmente. He puesto 15 o 16 porque hay una de las dos áreas funcionales que realmente está partida en dos, que es la de Guernica-Markina, que abarca Urdaibai más toda la zona de Markina. Incluso esos son dos áreas funcionales, aunque la reúna en una. Pero bueno, esa es la única, por así decir, distorsión comarcal que establecen las áreas funcionales. Pero bueno, la delimitación de las áreas funcionales, que es una de las dos cuestiones realmente vinculantes de las DOT, pues bueno, se puede aceptar en la medida en que tiende a coincidir con la organización comarcal. Y luego, la gran determinación vinculante de las DOT, que obliga a todos los planes territoriales parciales, sectoriales, y sobre todo a todos los planes generales de ordenación urbana municipales, es la cuantificación de las necesidades de vivienda. Este es el núcleo del problema, está ahí, en qué medida las DOT condicionan la cuantificación del crecimiento de suelo para ejecutar las necesidades de vivienda que desde la ordenación territorial máxima, que son las directrices de ordenación del territorio, se determina. Y luego hay una tercera cuestión que la pongo porque entre las 5 medidas que al final propondré, la última también tiene relación con esto, es la definición de los suelos rústicos de protección. Paradójicamente, la Ley de Ordenación del Territorio dice que las DOT tienen que definir cuáles son los suelos rústicos de protección, pero no lo hacen. En todo caso, delega esa función en el Plan Territorial Sectorial Agroforestal y lo hace de una manera bastante contradictoria, como veremos al final. Esta es la fórmula de, como el tema de la delimitación de las áreas no es un tema polémico, me voy a centrar en el asunto de la cuantificación residencial. Esta fórmula, aparentemente muy compleja, esto es una fotocopia del decreto último que ha actualizado la cuantificación residencial. Esta es la fórmula final, es decir, que la cuantificación residencial es el resultado de multiplicar las necesidades reales por un factor de esponjamiento, es decir, un 1, o 2, o 3, o 4, algo, es decir, un factor, o sea, que no hay que... las DOT propugnan que no se defina suelo, no se clasifique suelo en función de las necesidades reales, sino en función de las necesidades reales multiplicadas pues, por lo que se llama el esponjamiento. Es decir, que las propias DOT están planteando que se
que se disponga, que se artificialice más suelo del que realmente se necesita. Luego veremos cómo estamos y cuánto suelo tenemos qué efecto han tenido las DOT y cuánto suelo han clasificado. Descontando, y esto es una novedad del decreto, descontando la vivienda vacía, aunque el decreto dice, bueno, no la vivienda vacía, sino el 50% solamente, se propone que sea solamente el 50%, etc. Las necesidades reales, la fórmula de cuantificar las necesidades reales, también es discutible, pero bueno, no voy a entrar en muchos detalles. La fórmula es esta, ¿no? La corrección del modelo territorial, o sea, es una suma de varios componentes, no tiene demasiado interés, pero bueno. La corrección del modelo territorial quiere decir que el planeamiento territorial sectorial, pues en determinadas áreas, pues puede propugnar que se ejecuten pues una serie de viviendas pues para incrementar o potenciar esa área en detrimento de otras. Y luego el resto de los sumandos pues son, por un lado, el A1, que es la variación de la población residente, que bueno, pues normalmente es negativo este factor, salvo en algunos municipios muy concretos donde se ha concentrado la expansión urbanística. La segunda componente es la variación del tamaño familiar. Esta es en la aplicación de la fórmula, la que más importancia tiene, porque en los últimos 15 años el tamaño de la unidad familiar ha pasado pues de 3,5 a estar por debajo de 2,5. Entonces, pues efectivamente eso da lugar, por un lado, a que las viviendas sean más pequeñas, pero a que el número de unidades residenciales pues aumente, pues entre otras cosas por la evolución de la pirámide de población, porque antes de la burbuja inmobiliaria la pirámide de población tenía forma piramidal, pero ahora la parte más ancha de la pirámide, que son los nacidos en el año 76, ya han cumplido 40 años, esos ya están emancipados, luego esos ya han cubierto sus necesidades de vivienda, o sea, ya están hipotecados de por vida, pero bueno, porque ese ha sido el efecto de la burbuja, ¿no? O sea, conseguir que los precios de las unidades de vivienda pues lleguen hasta el límite de la supervivencia, es decir, hasta el límite máximo de lo que pueden pagar una familia, un matrimonio con dos sueldos hipotecándose durante toda su vida. Ese fue el límite, el techo, así se fijaron los precios durante la etapa de la burbuja inmobiliaria, y eso era un fenómeno perfectamente previsible porque se sabía qué pirámide de población se tenía, ¿no? El resto de los componentes son menos importantes. Este es el de la variación de la vivienda principal, la variación del coeficiente de vivienda secundaria y la variación de la vivienda ocupada. Bueno, al final de todas esas sumas da lo que son las necesidades reales, que es este NR que está aquí abajo, por un esponjamiento, y hay que descontar la vivienda desocupada. Esto es lo que propone el decreto 4/2016, que es la culminación del famoso proceso de revisión no sustancial de las DOT, el iniciado en 2011. Es decir, bueno, parece que se quiere un desarrollo sostenible y efectivamente fue muy, muy polémico el que ir hacia un desarrollo territorial sostenible se hiciese con una revisión no sustancial del modelo de las DOT vigentes. Entonces, en 2015 el Gobierno aceptó que tenía que ser una revisión sustancial, pero el proceso de revisión no sustancial continuó sin participación ciudadana ninguna. Se hizo este decreto, el decreto 4/2016, que es el que establece con carácter, bueno, transitorio, por así decir, pero vinculante, en este momento está en vigor ese decreto, que es el que determina lo más vinculante de las DOT, que es la cuantificación del modelo residencial. Es decir, que por un lado se inicia el proceso de revisión sustancial, pero de lo vinculante se aprueba por decreto y se plantea
se plantea un modelo diferente. El modelo de cuantificación es relativamente menos expansivo que el del año 97, pero eso está en vigor ya desde febrero de 2016. El mismo decreto establece una cuantificación, es decir, el decreto no es solamente un decreto, sino que, porque una norma es una norma para ser aplicada, pero una norma no es una norma para decir cómo están las cosas están como están, no como tú dices que están con la norma. O sea, una norma no puede determinar cómo es la realidad. Bueno, pues el decreto, paradójicamente, viene a decir eso. Es decir, se establecen unas necesidades de cuantificación, de necesidades de cuantificación residencial en función de una realidad existente que luego el propio gobierno en otros organismos desmiente. Este es el gran problema de este decreto y el gran problema de la revisión. El ejemplo de cuantificación viene a decir, aquí veis una cifra que pone 88.144, estas son las necesidades residenciales estimadas para el periodo de 8 años, 2014-2022. Bueno, el mismo decreto habla, veis aquí arriba hay otra cifra, que son 11.018 viviendas anuales. Esto es lo que el decreto, por decreto, estima que hay que planificar. O sea, 11.000 viviendas, suelo para 11.000 viviendas anuales y suelo para 88.144 viviendas durante esos 8 años de vigencia de las directrices de ordenación. Bueno, el problema es que no se compran ni se venden 11.000 viviendas anuales en el conjunto de la comunidad autónoma. El Observatorio Vasco de la Vivienda, en su estadística registral, lo que dice es que las viviendas nuevas que se compran y se venden en el conjunto de la comunidad autónoma no son 11.000 anuales, son la tercera parte, son 3.500, y es una cifra que se repite durante los últimos 5 años. Luego ya el propio decreto establece un esponjamiento de 3 en el reconocimiento de la realidad. Es decir, antes de aplicar su propio esponjamiento, que también es de 3, en el reconocimiento de la realidad ya triplica las necesidades reales, o sea, las posibilidades las necesidades de suelo para las viviendas necesarias. Es que no se van a comprar y vender 88.000 viviendas, porque en los últimos 5 años, después del estallido de la burbuja, lo que realmente se está comprando y vendiendo es la tercera parte. Luego ya partimos aquí de un esponjamiento de 3 que, sumado al esponjamiento máximo de 3 que propone el propio decreto, estamos trabajando no con un esponjamiento máximo de 3, sino con un esponjamiento real de 9, de 3 por 3. ¿No? Es evidente que el suelo es un recurso escaso, ¿no? Eso no se no es algo reconocido. Antes se ha explicado que en Guipúzcoa, en determinadas comarcas, pues hay que utilizar un cálculo bastante infinitesimal para conseguir encontrar suelo. Y el sistema urbanístico español, ya he dicho antes, que concibe el suelo al revés, no como un recurso escaso, sino como un recurso permanentemente disponible, como un recurso ilimitado, que se urbaniza continuamente y que cada plan define nuevo suelo urbanizable. Eso es lo contrario de concebir el suelo como un recurso escaso. Para que una ordenación territorial sea consecuente con el reconocimiento del suelo como un recurso escaso, pues debería de aplicar el criterio que se aplica con los recursos escasos. O sea, no se debe incrementar la oferta de un recurso escaso sin antes regular su demanda. Esto, por ejemplo, con otros recursos escasos, pues se admite ya como una cuestión no discutible. O sea, el agua, por ejemplo, es un recurso escaso, ¿verdad?
pues bueno, a nadie se le ocurre incrementar el caudal de oferta del agua sin antes reparar las cañerías, sin antes reparar la red de distribución, ¿no? Bueno, nadie lo propugnaría. Otra cosa es que se haga realmente, pero bueno, antes de incrementar el caudal, lo que tienes que hacer es reparar la red de distribución, ¿verdad? Bueno, con la energía, que es el fuego de Anaximandro de antes, lo lógico es no incrementar la oferta de energía sin antes regular las medidas de consumo energético. Es decir, es preferible aislar los edificios antes que incrementar y consumir cada vez más. Es verdad que no se hace así, pero ya no se propugna, ¿no? Bueno, pues con el suelo pues debería hacer lo mismo, porque también es un recurso escaso. Es decir, antes de incrementar la oferta de suelo, pues se debería regular la ejecución racional del suelo ya urbanizado o ya ejecutado. Bueno, pues esto es lo que no acaban de decir, por lo que no acaban de definirse claramente las directrices de ordenación. Esta sería, por así decir, la cuestión clave. Es decir, deberíamos ver, examinar cuánto suelo tenemos clasificado realmente y si realmente con el suelo que tenemos clasificado o semi-urbanizado, si tenemos suficiente o no tenemos suficiente. Y si ejecutando lo que en la última etapa pues hemos urbanizado, pues si nos da, ¿para cuánto nos daría? Esa sería la gran pregunta y efectivamente es la pregunta que no responden las directrices. Por eso no hay diagnóstico, porque es que la respuesta es bastante complicada. Aquí esto está distorsionado porque... Pero bueno... No. ¿Cuál es la capacidad residencial del planeamiento vigente según el propio Gobierno Vasco, según Udalplan 2015-2016? Estas son cifras que da el Gobierno, que da Udalplan, que es el documento que cuantifica cuántas necesidades se pueden ejecutar en el Plan General de Ordenación Urbana de cada municipio y luego los va sumando todos por áreas funcionales y al final llega pues a unas cifras por territorio histórico y una cifra total de la comunidad autónoma. Bueno, pues en este momento, con el planeamiento urbanístico que tenemos, consecuencia de las directrices de ordenación que vamos a revisar, en 2015, en el conjunto de la comunidad autónoma, había suelo clasificado para 195.853 viviendas. Esta cifra, yo tengo ahí los documentos, el que la quiera ver se puede comprobar. Esto en 2015, pero que es cuando se inicia la revisión sustancial de las DOT. Pero es que en 2016 sigue creciendo. O sea, ya no son 195.000, ya se acerca más a 200.000, a 198.000. Recordad la cifra anterior, la de las 88.000 que decía el decreto 4/2016, que eran las necesidades reales. Es decir, las necesidades reales, según el decreto, que ya os he adelantado, que las triplica, hablaba de 88.000. Pero es que en este momento tenemos suelo para 195.000. Y esto sucede, este crecimiento se da en todas las, en todos los territorios históricos, en todas las comarcas, en todas las áreas funcionales, a excepción de una, que la he puesto al final, que es la de Durangaldea, y es interesante pensar por qué en Durangaldea este fenómeno no se da con la claridad con la que se da en el resto del territorio. Yo apunto que el efecto del plan territorial parcial de Durangaldea, pues que es el último de los que se ha aprobado y que es el establece medidas de sostenibilidad más consecuentes, pues se ha dejado sentir en esa comarca. Pero bueno, lo importante es quedarse con las cifras. El decreto habla de 88.000 viviendas como necesidades reales, pero es que ya tenemos suelo clasificado para más de 200.000. Bueno, esto es el suelo clasificado, pero es que además el decreto habla también de que hay que tener en cuenta la desocupación, es decir, que al suelo clasificado
hay que sumarle las viviendas que están vacías, que no es suelo desocupado. Entonces, en la CAP, además de las casi 200.000 viviendas o unidades de suelo que serían transformables en vivienda, hay otras 58.000 viviendas deshabitadas, no de segunda residencia. El Observatorio Vasco de la Vivienda habla de una desocupación que diferencia dos factores: la segunda residencia, como parcialmente desocupada, y la deshabitada, que no se ocupa nunca. Bueno, esta cifra de 58.000, 27.000 para Vizcaya, 20.000 para Bilbao Metropolitano, estas son las desocupadas permanentes, o sea, no las de temporada. Porque claro, en La Guardia, en la comarca de La Guardia, un 44% de las viviendas están desocupadas, pero la mayor parte tienen una ocupación de temporada, ¿no? En la zona costera, en Munguía, la zona de Guernica, Marquina y Zarautz, también el porcentaje de desocupación aumenta, pero aumenta porque efectivamente la vivienda de temporada en toda la costa pues también tiene incidencia real. Pero aquí pongo las cifras de desocupación real, completa. Entonces, sumando lo anterior, sumando estas 195.000 más las 58.000, resulta que, o sea, sumando desocupación más planeamiento, en este momento lo que se está ofertando con el urbanismo que tenemos son 257.000 viviendas para el conjunto de la comunidad autónoma. Cuando el decreto pues reconoce triplicando las necesidades reales, el decreto reconoce que, bueno, como mucho, harían falta 88.000. Claro, pero bueno, aquí veis el contraste con las previsiones del decreto, es decir, 88.000 previstas en el decreto 4/2016 y lo que tenemos aquí, ya con el planeamiento vigente, ahí tenemos suelo más vivienda vacía para 257.000. Es decir, que tenemos ya un esponjamiento de 2,92 con el urbanismo que tenemos, con los planes generales que tenemos. Entonces, a ver, la revisión, ¿hacia dónde debería de ir? ¿Hacia clasificar más suelo o hacia desclasificar una parte importante del suelo que tenemos? Pues evidentemente hacia la segunda opción. Es decir, si realmente las necesidades son un tercio de 88.000 y tenemos suelo para 257.000, para tres veces más, pues parece que lo que habría que hacer sería desclasificar. Desclasificar legalmente no es muy complicado. Si no hay derechos urbanísticos consumados, es decir, si el proyecto de reparcelación no está inscrito en el registro de la propiedad, no hay ningún, la adquisición de derechos es cero, luego por norma se puede desclasificar. Muchos municipios que están revisando planeamiento pues están proponiendo desclasificaciones. El mismo plan territorial parcial de Durangaldea ya proponía que el caso de Sornocha tenía que desclasificar. En este momento en Guecho se está proponiendo desclasificación. Y con una medida donde hay gente con un cierto sentido común, pues incluso hasta se desclasifica por ley. En la comunidad autónoma de Castilla y León, que no está gobernada por extraños radicales, pues se ha desclasificado por ley, porque tenían muchísimo suelo y, claro, alguien que consciente de que tener ese suelo sobrevalorado, en el fondo lo que está es seguir inflando una burbuja que produce unos efectos socioeconómicos muy, muy negativos, porque, claro, todo ese suelo que se ha sobrevalorado, se ha obtenido con opciones de compra mediante créditos hipotecarios al 100%, ha vuelto a los bancos como activos tóxicos, claro, o sea, porque en realidad no vale lo que realmente se dice que está valiendo. Luego es mejor desclasificar para, por así decir,
quitarse de encima esos activos financieros tóxicos, ¿no? Entonces, eso hasta por ley se está haciendo en comunidades gobernadas por el Partido Popular, es decir, que no es algo que debiera de sonar extraño, pero hay que reconocerlo, es decir, si tenemos tanto suelo clasificado, es mejor desclasificar que seguir propugnando clasificación. Bueno, esto no se dice ni en el decreto ni en el avance de la revisión, pero se reconoce abiertamente que francamente es así. Claro, conclusión de todo esto, si tenemos 257.000 viviendas y en la estadística registral inmobiliaria reconoce que no se compra-venden 11.000 viviendas año, sino 3.600 año, en realidad es que tenemos suelo no para 8 años, sino para 70 y tantos años. Claro, por eso es que es 9 por 8, 72. Pues efectivamente, si tenemos un esponjamiento de 9 para 8 años, en realidad aplicando el esponjamiento de 9 a 8 años, es que tenemos suelo para 72 años. ¿No? Bueno, esa es un poco la conclusión de la realidad y cómo. Yo creo que habría que ser consecuentes y reconocer que no estamos tratando el suelo como un recurso escaso. Las cinco medidas, si voy a ser muy breve, para concretar una ordenación territorial sostenible, de manera que si esas medidas fuesen vinculantes, las DOT serían operativas en la senda hacia la sostenibilidad. La primera sería la supeditación de la transformación del suelo a la colmatación del suelo ya urbanizado. Es lo que he dicho antes con el agua y con la energía. Es decir, no clasifiquemos más suelo hasta que realmente no hayamos colmatado racionalmente el suelo ya urbanizado, total o parcialmente, como consecuencia de la situación anterior. O sea, arreglemos la distribución de las tuberías. Esto no es una medida que tenga que sonar extraña, porque ya la propugnan los últimos planes territoriales parciales, el de Durangaldea, que yo creo que ha tenido ciertos efectos, y el de Guernica-Marquina también, que también están aprobados, son los dos últimos aprobados, ya es una medida que propugnan, otra cosa es que se aplique. La segunda medida es que hay que hacer la contabilidad exhaustiva de las posibilidades de optimización o colmatación de vacantes del suelo ya urbanizado. Porque que es lo contrario de lo que hace el decreto 4/2016, que dice, bueno, sí, hay que centrarse en el suelo ya urbanizado, pero a la hora de contabilizar las necesidades o las posibilidades del suelo ya urbanizado, solo hay que tener en cuenta las unidades de ejecución integradas, es decir, aquellas que requieren un proyecto de reparcelación. O sea, ahí no está contando ni las actuaciones de dotación, ni las actuaciones aisladas, que son precisamente las operaciones menudas y en las que en este momento pues, más se ejecutan, porque son las preferidas para un promotor de entidad menor. Es decir, que habría que hacer no una contabilidad, por así decir, relajada, sino exhaustiva de las posibilidades de optimización o colmatación de vacantes del suelo ya urbanizado. La tercera es una medida que parece que se ha conseguido, que se pidió con bastante insistencia durante el proceso de participación del año 2015, que es la supresión del umbral mínimo de desarrollo urbanístico a la que aludió David antes. Es decir, las DOT obligaban como mínimo a un esponjamiento X, ¿no? Muchas veces era 1,5 hasta 2. Bueno, la supresión del umbral mínimo en el avance ya se ha conseguido. Lo que pasa es que no nos creamos que hemos conseguido gran cosa, porque claro, el umbral mínimo es la mitad del umbral máximo. Y para las ciudades grandes el umbral máximo es 2,2, luego el umbral mínimo es 1,1. O sea que hemos pasado de 1,1 a 1. Bueno, no es un gran avance, pero en las ciudades pequeñas pues el umbral máximo es 3 y el umbral mínimo 1,5. Ahí se pasa de 1,5 a 1. Bueno, bien. Pero el problema no está ahí. El problema está en que realmente no hay que, sería la cuarta medida, este asunto de los coeficientes de esponjamiento para mí es una discusión, para muchos, es una discusión bastante, bueno, bastante no, realmente bizantina. Es decir, lo que habría que trabajar no es con
posibilidades o unidades de crecimiento residencial, sino con porcentajes de colmatación y rehabilitación urbanística del suelo ya urbanizado, porque el problema urbanístico gordo que tenemos es que, como todo el urbanismo se ha centrado en la urbanización periférica, y cuanto más periférica, como el suelo era más barato, pues mejor, el suelo urbanizado ha sido desatendido. Entonces, las necesidades que tienen los municipios es de reurbanizar adecuadamente, de rehabilitar o reordenar, regenerar los suelos que se han urbanizado de manera asistemática y de forma desordenada. Entonces, bueno, los municipios tienen porcentajes muy amplios de suelo desordenado. Que un municipio se plantease la posibilidad de regenerar un suelo ya urbanizado por encima de las necesidades reales que tiene, pues tampoco sería un problema gordo si realmente se consigue la reordenación urbanística de lo que tiene ya en este momento y que está desaprovechando, ¿no? Y por último, la quinta medida sería, en relación con la protección del suelo rústico, la aplicación vinculante de la protección del suelo rural a la totalidad del suelo que se encuentre en situación de suelo rural, incluido el suelo urbanizable. Es decir, el plan territorial de protección agroforestal se debería aplicar no solo al suelo clasificado como suelo rural, como suelo no urbanizable, sino también al urbanizable, porque el urbanizable también está en situación de suelo rural, porque si no, se antepone el planeamiento urbanístico a la ordenación territorial. Es decir, si la ordenación de protección del suelo rural no se puede aplicar al suelo urbanizable, entonces es el planeamiento urbanístico el que determina cuál es el ámbito de competencia de la figura de ordenación territorial sectorial, y esto es un contrasentido. Es decir, debe ser la figura de ordenación territorial sectorial la que condicione, en todo caso, qué tipo de suelos tienen que ser objeto de transformación y no a la inversa. Bueno, esto es todo. Sí, muchas gracias por venir y por esa charla tan interesante que aquí habéis hecho. Yo tengo unas dudas, creo que no lo habéis dicho, o si lo habéis dicho, perdón, pero no sé cuántos años abarcan lo que son las DOT, ¿vale? Luego, pues, quería saber cuál es el camino a partir de ahora, porque sé que las aportaciones se están aprobando, no sé si en el Parlamento, si en la Diputación o en el Gobierno Vasco, cuál es el camino y hacia dónde van esas aportaciones, si van, como ha dicho Evia, pues hacia la vivienda, hacia la construcción de más viviendas, hacia el agua, que también lo ha comentado, o va también, como estamos ahora, con la autopista eléctrica de 73 kilómetros que pasa por todo Guipúzcoa y parte de Vizcaya, que nos quieren meter ahora. Entonces, esas son mis preguntas. Gracias. Hola, me presento, ya algunos ya me conocéis, estoy en Juntas, en Desarrollo Económico y Carreteras, y he tenido el placer de escuchar a Pilar, a David y a Fernando. En concreto a Fernando he hablado con él por teléfono porque se ha abierto ahora el PTS, el Plan Sectorial de Carreteras, y mi pregunta va dirigida igual a Fernando, bueno, igual un poquito a todos, que me podáis contestar, aunque me habéis comentado de que no es vinculante, aunque hay unas partes que sí. ¿Qué afecta a las DOC al PTS sectorial de carreteras? Gracias. Vale, bueno, en relación a la primera pregunta, bueno, pues estamos solo en un momento de avance, pero todo parece indicar, bueno, y en eso hemos coincidido los tres ponentes, y pues que realmente lo que se está promulgando, bueno, lo que hemos insistido, un documento que nace sin avance, claramente está en la línea de mantener el modelo actual. Entonces, el modelo actual, pues es el modelo efectivamente de... No es un modelo que apuesta por la autosuficiencia, por lo cual la producción de energía eléctrica a través de grandes centros de transformación,
que son las que conllevan luego las autopistas eléctricas que mencionas, ¿no? Supongo que te refieres a Guañes y Chaso, pues no va a quedar en entredicho por este proceso de las DOT, mucho me extrañaría. Y en, sí, entonces, en ese sentido, pues bueno, realmente para mí la decisión fuerte respecto a este proceso es lo que habría que hacer es exigirles que lo empiecen de nuevo. Esa es mi opinión personal, con un diagnóstico. Más allá de, bueno, luego, pues bueno, habrá que pelear en las distintas esferas con las decisiones que nos preocupen o no nos gusten, pero yo creo que como ciudadanos debemos exigirles que cumplan el mandato del Parlamento que dijo que se iba a iniciar un proceso de revisión de las DOT, de verdad, desde el principio. No, respecto al tema de carreteras, yo creo que lo que figure en las DOT no será vinculante. Lo que figuraba en las del año 97 no lo era. Y lo que aparece en el avance en este momento, pues bueno, los que lo exponen vienen a decir como que ya lo hemos construido todo. Es decir, sí, pero la Supersur tampoco estaba y se hizo. O sea, y en cambio el cierre, por así decir, del corredor del Chorierri con la avanzada y en relación con la solución sur, el subfluvial del Amiaco, que ahora hay otras variantes, que habría sido mucho más efectivo porque daría lugar a un sistema circular de redistribución, pues eso estaba ahí y no se hacía. Es decir, que yo creo que las DOT al final no se meten en, como ha dicho David antes, la competencia de carreteras es una competencia muy de diputación y las diputaciones siguen teniendo el tema de carreteras que maneja mucho dinero, maneja mucho presupuesto y sobre todo mucha inversión a largo plazo. O sea, que parece como que las carreteras, todo el dinero que se invierte en carreteras, pues se recupera. Y yo creo que no es así. Es decir, me temo que todo lo que se ha gastado en la Supersur no se va a recuperar. Esa cosa que el entonces diputado general decía, que nos vamos a endeudar nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Bueno, ¿todo eso para qué? Porque realmente el dinero que se invierte en carreteras realmente no tiene una recuperación fiscal ya significativa. Paradójicamente, en vivienda no se hace eso. Es decir, no se hace política a largo plazo de vivienda. Porque la política de vivienda que hacen los gobiernos autonómicos, concretamente el gobierno vasco, no es una política de largo plazo, de recuperación larga, sino que la vivienda que ejecuta el gobierno vasco o la VPO la paga el comprador. No la pagamos con nuestros impuestos. En cambio, las carreteras sí las pagamos con nuestros impuestos. Pero la vivienda no, la vivienda la paga el que la compra. Entonces, ahora se dice que hay que hacer una vivienda en alquiler. Bueno, eso sería un planteamiento, pero al que habría que destinar recursos y que seguramente tendría una recuperación fiscal y en términos de empleo, la rehabilitación y la vivienda de alquiler, mucho mayor que la inversión en carreteras. Porque todo el endeudamiento privado que ha generado la compra abusiva a precios abusivos de vivienda, si se hubiese hecho una política de inversión a medio plazo con fondos públicos de vivienda en alquiler, pues otro gallo nos cantaría. Seguramente la recuperación del consumo sería mucho más fácil. En cambio, se ha gastado en una cosa que son las carreteras, que yo creo que ya no tiene recuperación fiscal. Por eso en las DOT aparece como que, bueno, ya lo hemos construido todo. Es una forma de decir que indirectamente ya realmente no hay recuperación de lo que se invierte en esas infraestructuras. Hasta un cierto punto, hasta un cierto nivel, sí, pues porque, bueno, la facilidad de comunicación sí que generaba valores añadidos, pero ya no. Y realmente con el territorio que tenemos, hay una pregunta en el plan territorial parcial del Bilbao Metropolitana que yo formulé y que se quedaron todos callados. Y a ver, la segunda y tercera fase y la mitad de la primera fase de la Supersur, ¿se va a ejecutar realmente? Todo el mundo mirando para las esquinas, ¿no? Claro, porque realmente se ve que no es necesario, pero entonces eso está ahí todavía planteado, ¿no? O sea.
Hola. Perdona, yo no sé si lo que comentabas aquí, el procedimiento de cómo están las DOT, no sé si era un procedimiento a nivel de plazos, en qué situación están, cómo va a seguir. Bueno, era en avance, están todavía, creo, en proceso de recibir sugerencias. A finales de año se hace la aprobación inicial, habrá un proceso de alegaciones y planifican en el 2018 la aprobación definitiva. O sea, eso es un poco el proceso, no sé si preguntabas en esa dirección. Sí, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es hacer una defensa de todas las aportaciones que hay en el documento de avances de las DOT, hacer una defensa, brindar esas aportaciones y hacer un seguimiento pues desde los órganos donde se tenga que hacer para que se cumplan y no se dejen en el abandono. Y yo creo que estas charlas se deberían repetir para eso, para coger esas enmiendas que tengamos que hacer a esas aportaciones para eso, para blindarlas, para defenderlas y para protegerlas y que se hagan. Gracias. Hola. Nada, solo una ocurrencia para... Bueno, un pequeño matiz, ¿no? Un segundo. No, simplemente que el plazo de sugerencias del avance es hasta final de mayo, me parece. Solo una cosa, igual es una ocurrencia. ¿Ese exceso de oferta de suelo calificado como urbanizable tendría algo que ver con la fiscalidad, tal vez, con los ingresos de las diputaciones, por esas calificaciones que si tuvieran otras serían inferiores? No sé hasta qué punto se podría cuantificar eso. Y dos, ¿hasta qué punto se podría restringir esa oferta para que no resultara un incremento de los espacios construidos, de las viviendas construidas? No sé si me he explicado. No, el asunto de la fiscalidad, a ver si el exceso de oferta podría tener algo que ver, que supongo que sí, con los ingresos fiscales por esa calificación concreta de urbanizable. Y luego el otro, nada, es una simple consideración, que ahí, lo que me parece es que sería muy difícil combatir en ese terreno, como dices tú, por restringir la oferta de suelo calificado como urbanizable. Primero por eso, por los ingresos fiscales, y segundo porque es una excusa política para decir que de otra forma la vivienda sería muchísimo más cara. Te quiero decir, hay una resistencia política bastante grande, por eso me extraña que haya sitios que lo admitan. No sé, a mí me parece una batalla difícil. Sí, sí, bueno, no, si hacemos ronda de preguntas y ya contestáis a todas. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, no sé si es una pregunta, porque bueno, la lectura del avance de los DOT pues es interesante en principios generales, porque sí que recalca la reutilización, regeneración, rehabilitación, el no consumir más suelo y tal, como principio general. Si se aplicara, no estaría mal. Pero claro, entramos en contradicción con que los instrumentos inferiores, PTPs, PTS, ya están aprobados y van en contradicción con esos principios. Y los planes municipales todavía más. Entonces, y luego tenemos otro problema que yo creo que es el problema que justo se ha tocado en la introducción. Y eso sí que tiene difícil solución. Porque es que cuando hablas de estos principios, pues mucha gente está de acuerdo, pero cuando se baja la realidad para plasmarlos, ya hay una recaída total, 100%, en que, bueno, pero habrá que construir, pero habrá que desarrollar, pero habrá que crecer, porque si no, entonces, es que, ¿cómo cambiamos la mentalidad? No solamente de la gente, porque claro, igual el 99% de la población no conoce ni lo que son las DOT, ni lo que son los otros instrumentos, ni lo que se está aprobando a nivel municipal. Pero es que ni siquiera la clase política, por lo menos la establecida. La única esperanza que veo yo es quizás en la clase política surgente, que a lo mejor puede cambiar de mentalidad, no lo sé. Era simplemente lo primero, una reflexión, y es que parece que nos estamos olvidando
de que el modelo de país es el modelo del país que quiere el PNV. O sea, el PNV es el partido que está gobernando. No podemos olvidar la ideología del PNV. El PNV es un partido liberal y entonces está haciendo unas DOTs de acuerdo con sus principios, con su concepción de país que tiene el PNV. Un país, o sea, una concepción donde el tejido empresarial prima sobre el individuo. Eso está claro. Y la segunda reflexión que quería hacer es que mientras los ayuntamientos, yo es que vengo de un ayuntamiento de Urduli donde la presión inmobiliaria está siendo fuertísima últimamente, y claro, pues a mi alcalde no le puedo convencer o no le voy a convencer de que si él tiene, si le dan una cuota de edificabilidad y tiene una oferta sobre ese territorio, teniendo en cuenta que la mayor parte de los ingresos de los ayuntamientos vienen por el tema de la construcción, pues me va a ser muy difícil convencer de principios filosóficos, etcétera, etcétera, porque bueno, pues él va a conseguir un dinero muy interesante de la venta de esos terrenos. Entonces, yo creo que es un tema, mientras la ley se lo permita, desgraciadamente me temo que... A ver, sobre la fiscalidad. El suelo urbanizable realmente carece de fiscalidad. Es decir, el incremento de valor que sufre un suelo, porque sufre no, o sea, cuando pasa de ser suelo rústico, suelo no urbanizable, a ser suelo urbanizable, no tiene una contrapartida fiscal. O sea, las contrapartidas legales que se le imponen a esa transformación del suelo, a esa expectativa, son contrapartidas, por así decir, en especie, es decir, las obligaciones que tienen los propietarios o los promotores compradores de suelo urbanizable son, pues bueno, que tiene que ceder el 15%, bueno, entre el 5 y el 15% de los beneficios que obtiene y que tiene que urbanizar. Es que si no urbanizase, y que tiene, también tiene que hacer calles, o sea, que tiene que ceder los... Es una triple obligación en especie. O sea, en primer lugar, que tiene que ceder las calles y las plazas. Claro, si no hubiera calles no podría haber edificios tampoco, ¿verdad? Que tiene que urbanizar, que ejecutar esas calles y que tiene que ceder el 15%. Pero es que el valor sube de 1 a 100. O sea, por no hacer nada. Es decir, ahí no hay valor añadido ninguno. O sea, en los países nórdicos, un proceso especulativo de ese tipo está gravado al revés, es decir, con el 90%. Es decir, aquí el gravamen que tiene es como mucho el 15, aquí se consiguió poner el 15, pero la ley estatal de suelo establece una horquilla entre el 5 y el 15%. Luego, en realidad, por subir el valor de 1 a 100, sin valor añadido ninguno, porque es el planeamiento el que reclasifica el suelo, ahí no hay ningún proceso productivo de por medio, pues solamente se cede el 5% sin proceso productivo. Luego no hay repercusión de fiscalidad. Lo que hay es un proceso de revalorización, y en la medida en que esa revalorización es artificial, porque si se tiene el triple o 9 veces más del suelo clasificado que se necesita, esa revalorización es falsa. O sea, ese suelo vale la novena parte de lo que se dice que vale. Y esos son activos financieros tóxicos. Eso tiene un efecto negativo tremendo, ¿eh? Eso por un lado. Y luego, en cuanto a los precios de la vivienda, bueno, la realidad ha demostrado, y el que no lo quiera ver es que está ciego, que cuanto más suelo se ha clasificado, más han subido los precios, ¿eh? Invirtiendo la teoría, no sé si fue Solchaga el que lo dijo, no, hay que ofertar, como dices tú, más suelo para que el precio del suelo baje. No, la realidad ha desmentido ese postulado de carácter liberal, ¿no? Es decir, vamos a ofertar más suelo y de esa manera el suelo va a bajar al ofertar más. No, porque la ley de la oferta y la demanda no funciona así. La ley de la oferta y la demanda funciona con que cuando tú tienes costes de producción, ¿eh?, y la oferta sube,
En realidad, los costes de producción a ti te comen, luego tú tienes que vender más barato, porque te comen los costes de producción. Pero el suelo no tiene costes de producción. O sea, el suelo lo clasifica el ayuntamiento sin que el propietario tenga ningún coste para generar ese suelo. Es decir, si yo fabrico tornillos, y hay una ampliación de la oferta de venta de tornillos, si yo no bajo los precios, claro, lo que yo tengo que pagar para producir tornillos me está comiendo en el tiempo, luego yo tengo que bajar los precios. Pero si yo no tengo coste de producción, como es el caso del suelo, ¿yo para qué voy a bajar el precio? Al revés, si parece que si esto es jauja y los precios suben, en realidad, como no hay una, ni siquiera el propio mercado es capaz de regular a través de la oferta y la demanda porque no hay costes de producción, pues en realidad al final por eso se ha llegado al límite de que los precios de la vivienda han subido hasta el límite máximo. O sea, aquello de que se decía en el siglo XIX en Manchester, o sea, ¿cuánto hay que pagar a un obrero para venir a trabajar? Bueno, lo mínimo para que vuelva a trabajar al día siguiente, ¿no? Bueno, pero aquí ha sucedido algo parecido, es decir, ¿hasta dónde ha subido el precio de la vivienda? Pues hasta el máximo, hasta que un matrimonio con dos sueldos, lo repito, endeudándose toda su vida, pues pueda pagar ese piso. Es decir, eso es un claro ejemplo de desregulación y de que el propio mercado no es capaz de regular ese fenómeno de los precios, pues porque el suelo no tiene coste de producción. Es el ayuntamiento el que clasifica o reclasifica. No es el suelo no lo produce el que luego lo vende, ¿no? Bueno, la otra pregunta, la de Urduliz. Bien. Hombre, es que yo realmente hay un equívoco en ese razonamiento. Ya sé que es un razonamiento muy extendido por los corporativos de determinado signo, pero a ver, porque se clasifique más suelo, no se va a construir más. O sea, es un argumento falaz. Es decir, tú puedes clasificar todo el suelo que quieras, pero porque tú clasifiques más suelo, no vas a recibir más viviendas, más solicitudes de vivienda. Es más, si tú tienes suelo, todo lo que he expuesto yo es que hay suelo clasificado a manta, para que se sigan edificando en el suelo ya urbanizado. O sea, argumentar que para obtener licencias de edificación yo tengo que clasificar más suelo es ignorar la realidad. O sea, la mayor parte de los municipios tienen mucho más del triple, he venido a decir yo, que son 9 veces más de lo que realmente se necesita. Pues lo que realmente se necesitan son suelo para esas 3.600 viviendas anuales, o sea, en toda la comunidad autónoma. A ver, o sea, que a ver a quién le toca, ¿no? Pero la cosa es muy escasa. Seguir creyendo que estamos en la etapa en la que la parte más ancha de la pirámide de población pasó a emanciparse, que fue el origen de la gran burbuja, pues es seguir pensando que estamos en el pasado. No es hacer frente a la realidad en la que estamos. Yo una cosita solo apuntar, que hay bastantes municipios, al menos no en todos, hay otros ejemplos que no tienen nada que ver con esto, en la que se está optando por desclasificar suelo urbanizable. En Alaveses, Urkabustaiz, Ispaster, porque ven que eso no tiene futuro, que fueron planeamientos que se hicieron en una época del desarrollismo y no van a salir nunca, y entonces lo están y están volviendo a suelo rural, que es lo que deberíamos exigir. Una de las cosas que no sé cómo se van a poder conseguir es que los buenos suelos agrarios, por lo menos los de alto valor estratégico, que no se hayan ejecutado en el tiempo X el que fuera, que volvieran a suelo rural. Eso yo creo que tendría que ser una reivindicación primera. Sí, no, la verdad es que sí, Pilar ha dicho justo lo que iba a decir, que esa visión que... No, estupendamente. Que esa visión un poco tan pesimista que tenéis, la verdad es que son muchísimos municipios los que están desclasificando suelo, muchísimos municipios los que están desclasificando todo su suelo urbanizable, porque la premisa cuando se inicia un proceso de revisión del plan general de un pueblo es intentar resolver todas las necesidades que tiene la ciudadanía en el suelo urbano sin ocupar suelo.
Y es que casi siempre se puede. Casi siempre se puede, porque la explica muy bien Fernando, que realmente se ha jugado con unas expectativas que no eran reales. Entonces, se está desclasificando mucho suelo, cada vez la idea está más aceptada comúnmente, y está aceptada comúnmente también por otra cosa, que es que los procesos estos urbanísticos, de tan gran escala, es que han ido generando víctimas. Primero, los propietarios que están en suelos urbanizables, que no se han desarrollado, llevan años pagando el IBI de urbano, por ejemplo, que es mucho más caro. Con lo cual hay mucha gente que te dice, oye, pásame a rural, esto no se va a hacer en la vida. Y luego hay damnificados que tienen una situación aún peor, que es si tú tienes un terreno que pasa no urbanizable, imagínate que tienes un 10% de ese terreno, pues claro, lo primero que hay que hacer en un suelo urbanizable es invertir. Entonces, si tienes un 10% de ese terreno, te pueden decir, oye, vamos a hacer una urbanización de 1 millón de euros, me tienes que dar 100.000 euros. Entonces hay gente que se ha visto atrapada en operaciones urbanísticas que no deseaba y que están pidiendo a los ayuntamientos, por favor. Hay casos incluso de perdóname la deuda y te regalo el suelo. O sea, me quedo sin suelo solo por poder continuar tranquilamente con mi vida. Entonces, en contra de lo que se cree, la gente tiene mucho más sentido común que algunos planteamientos un poco que vienen de arriba y efectivamente a veces la presión está siendo de volver a suelo rural y de volver a recuperar sus terrenos como los tenían. Arrastión. Bueno, en realidad, por poner un poco, hacer un poco de abogado del diablo, para hablar de un país, primero habría que definir cuál es el país, como algo para puntualizar toda la charla que ha venido después, porque es distinto pensar en Vizcaya como tal, que en el País Vasco como tal, que Euskadi y Euskal Herria dentro de otro país. Entonces, los conceptos pueden ser muy distintos a la hora de ser totalmente autogestionables, de tener todo. Pero bueno, eso es un tema aparte. En cuanto al tema de Urduliz, no Urduliz, yo puedo hablar de un caso muy concreto, que es el tema de Munguía. Munguía tiene un terreno, que es donde estaba la extinta Transformados Metálicos Prado, que lleva 7 años fuera de servicio, sin que haya ninguna actividad laboral. Y bueno, pues no, el reactivar la fábrica es totalmente imposible. Desde hace ya más de, pues eso, 6 años. De los 7, 6 años ya ha desaparecido todo lo que tenía que desaparecer. Ha habido incendios todavía esta semana, el segundo, el tercero. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo he sido trabajador de esa empresa. En un momento dado, hace 3 años, vimos una operación que se zanjaba el 31 de enero del 2015, en el cual el ayuntamiento pretendía compaginar los terrenos de Prado, el que conozca Munguía, de Prado, que está en la carretera de Trovica, la carretera para Bermeo, con los que están en el campo de fútbol, en el campo de rugby, con la parte de Sarria, que es la carretera de Guernica. 3 zonas de Munguía que no tienen ninguna relación y que entre las 3 suponen más de la mitad del casco urbano de Munguía. ¿Cuál era la operación? Prado desaparece, está en concurso, sigue después de 7 años en concurso, está abierta incluso la vía penal. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que donde estaba el campo de rugby, a la entrada de Munguía, pues hay una inmobiliaria Neguri, que en este momento es Banco Bilbao, porque entra también en un concurso y está Viviendas de Vizcaya. Tienen 270 viviendas preparadas para hacer. Esas 270 viviendas, cuando se van a construir, lo que estáis hablando del exceso de terreno, aparece URE y dice que esa es una zona inundable y que no se puede construir. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, para paliar las pérdidas de esas empresas, pretenden ligar esos terrenos a los de Prado Transformados Metálicos, que son en total Prado y los de alrededor 80.000 metros cuadrados. Los otros serán unos 40.000, de forma tal que con las otras partes se convierten en mayoría. Y no solamente eso, es que esas 270 viviendas que se pretendían hacer en la zona del campo de rugby, en la zona de Sarria, carretera de Guernica, se empieza a gestionar y a recalificar, y se pretende recalificar con el nuevo PGU, terreno de caseríos y de casas en esa zona de salida que permitirían construir del orden de 450 viviendas. En un momento dado, en una reunión en el ayuntamiento, se le dice, ¿hay alguna oferta ya sobre esos terrenos o se avanzaba algún? No, de momento no sabemos, y te digo, es que ya lo único que nos faltaba es que las mismas inmobiliarias que tienen el terreno abajo, que sean ahora los concesionarios que lleven los terrenos de arriba. Cambian 270 por 450 y se quedan con todos los terrenos de Prado. Eso es por un lado.
Lo que tú decías del Ayuntamiento de Munguía del PNV, me da igual PNV que Bildu. A nosotros Bildu nos viene y nos dice que lo que están pretendiendo hacer es poner la intermodal de Munguía. Ahí, en esos terrenos, no sabemos con qué fin, porque la intermodal se quedaría en Munguía, nunca va a tener una salida ni hacia los túneles que van hacia Bermeo, porque eso todavía está en el éter, ni tampoco pretenden comunicarlo con Guernica para que llegue el ferrocarril a Guernica, pero es una intermodal a base de trenes y de tal. ¿El ayuntamiento qué es lo que pretende, por un lado? Pues bueno, el ayuntamiento, lo que habéis dicho, creo que es en la línea de lo que decía Fernando, el 15% de los terrenos, lógicamente, para el tema de urbanizaciones y tal. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que está todo en el aire y muchos nos tememos que, bueno, pues que ahí puede haber un pelotazo. ¿Qué es lo que ha pasado? Los trabajadores, hemos buscado posibles compradores, en cualquier término, industriales, constructores, comercial, sector terciario y tal, sin problemas. Y bueno, pues en un momento dado, el ayuntamiento ha llegado al punto que cualquiera de los partidos que están en el ayuntamiento ha llegado al punto que no se define sobre el tema. Sacan un PGU ligando los tres terrenos, hacemos unas alegaciones diciendo que están beneficiando a unos terrenos y a unos propietarios en detrimento de otros. Pasan 2 años y medio, esto se presenta el 31 de enero del 2015, pasan 2 años y medio y esta gente del ayuntamiento no da ninguna contestación a las alegaciones. Se les pide, la Asociación de Comerciantes y un partido concreto, Bildu, les pide que se mantengan los terrenos como industriales. Nosotros decimos que no pedimos nada y seguimos sin pedir nada. No queremos que se califique de ninguna forma determinada, pero después de 15 años que la empresa tenía obligación de dar una serie de coordenadas para que el ayuntamiento siguiera, y después de 2 años y medio de unas alegaciones, lo que sí creemos que tenemos derecho es a que nos digan qué se va a hacer con esos terrenos. Sobre todo cuando la empresa lleva cerrada 7 años y ya la empresa anterior y la empresa que los administradores sociales tenían 7 años antes ya tenían una orden del municipio para determinar algo de este tema. Pues no, la pregunta cuál es, bueno, ¿cómo se puede solucionar esto? ¿Qué pasos tendríamos que dar a nivel municipal? ¿O quién tendría que dar estos pasos y cuál es el problema que se nos presenta a nivel municipal, a nivel de gobierno? ¿Cuáles son los pasos a dar para que alguien funcione? Así de claro. No habría que... Bueno, pues... ¿Funciona? Sí, ¿no? Pues buenas tardes, arratsaldeon. Yo quería hacer 2 preguntas y la quería hacer a Ricardo, si me permite... Fernando, disculpa. Cuando trazamos en el planeamiento general, en el que va sobre el papel, y empezamos a dibujar y a poner colorines, todo eso está muy bien, pero al final, cuando se dice que se planifican 160.000 viviendas cuando realmente la necesidad es de 30.000 o de 40.000, si eso no tiene nada que ver con el modelo de acumulación capitalista que hay en este país y qué es lo que se está de alguna manera fomentando. Y la otra pregunta era, ya que se ha hablado del esponjamiento, aquí tenemos un problema muy grave en nuestra comarca. Yo soy de Baracaldo y en Baracaldo tenemos una ciudad consolidada que es horrorosa y que está muy mal planificada. Entonces, ¿no podríamos aprovechar ese esponjamiento y esa posibilidad de poder construir viviendas en otra parte para derribar esos parcialmente o totalmente, según corresponda, esos barrios que están tan mal hechos para hacer un urbanismo mucho más amable, mucho más humano, más racional? Y antes de dejar el micrófono, que como ejemplo de lo que he comentado antes del proceso de acumulación capitalista, sirva también para caldo el caso de Sefanitro, Fertiberia, Villarmir y todo el tinglao y toda la historia que se ha organizado en torno a eso. Muchas gracias. Nada, solo una pregunta concreta, porque es que no me ha quedado muy claro, porque además me ha parecido que ha habido una intervención contradictoria sobre el asunto de la fiscalidad en la recalificación de los terrenos. Entonces, una recalificación de un terreno no les a
de rural a urbanizable o industrial, ¿no le supone un incremento de ingresos al ente extractor, sea diputación, ayuntamiento, lo que sea? Es lo que yo decía, que supone renunciar a unos ingresos sustanciosos, sobre todo tratándose de esas extensiones, ¿no? El caso este de Munguía, yo creo que merecería un examen en detalle del planeamiento. Si quieres, lo hacemos. Yo he estudiado muchos casos de municipios, el de Munguía concretamente no, pero bueno, no me importaría hacerlo. Por lo que cuentas, me parece que lo que se plantea ahí es una mezcla de suelos urbanizables con un suelo ya urbanizado, que es el de la industria, los transformados metálicos. Y claro, hay una doble, por un lado una reclasificación de suelos urbanizables, lo del campo de Rubí, que tiene muchas dificultades porque es inundable, y por otro lado en el suelo urbano lo que se plantea es una recalificación para pasar de industrial a residencial, que eso supone una inyección, supondría... Sí, bueno, pero eso merecería un examen en detalle. Pero bueno, yo creo que los tiros van por ahí en el sentido de que se sigue queriendo confiar en que las plusvalías generadas por la acción urbanística van a resolver los problemas de empleo, y yo creo que no va por ahí. O sea, no, que está abandonado el tema. Bueno, pero eso, si quieres, yo me brindo a estudiar el tema. Porque tiene su complejidad. O sea, creo que hay una reclasificación, los suelos del campo de Rubí inundables, que si son inundables no se deberían de reclasificar así de entrada, pero habría que ver cómo son. Y luego un problema de recalificación de industrial a otra cosa como consecuencia de la quiebra de la empresa, ¿no? Entonces, a mí aparentemente ya 400 viviendas en un sector para los habitantes de Munguía ya me parece un exceso, pero bueno. Pero lo tendría que verificar, ¿no? Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, bueno, no sé si es un modelo de... Sí, claro, es un modelo de acumulación, pero es un modelo de acumulación específicamente fruto de la legislación urbanística española. Es decir, otros países no permiten ese sistema de suelo permanentemente urbanizable. O sea, en Francia, si tú quieres saltarte un suelo rústico y pasarlo a urbano, bueno, es una cosa bastante más compleja y tiene una intervención municipal mucho más clara, en los países nórdicos también. Pero aquí, que sea el propietario el que sueña con unas expectativas y el sistema esté montado para que esas expectativas se beneficien, eso es típicamente español, ¿eh? O sea, no es. Algunos ya, si se aplicase realmente el modelo al que apunta la nueva legislación estatal, la de 2007, que es decir, bueno, hay dos clases de suelo, el suelo rural y el suelo urbano. Y no, yo no me meto en cómo se transforma un suelo en otro, ¿no? Pero hay modelos, o sea, eso podría ser una función pública. De hecho, en la legislación en la ley, la 2/2006, la de la comunidad autónoma, existe la figura de la reserva de suelo que los municipios lo pueden utilizar. Es decir, en este momento, con el exceso de suelo que tenemos, de suelo clasificado y de suelo urbanizado, realmente la figura del suelo urbanizable es una figura superflua. Es decir, la transformación del suelo rural al suelo urbano podría ser una función pública, es decir, el ayuntamiento podría hacer reserva de suelo, comprar el suelo mediante la aplicación de la reserva de suelo a valor de suelo rústico y ahí, por necesidades, por ejemplo, de vivienda pública, lo podría urbanizar. Es decir, puede haber algún tipo de necesidad estratégica que justifique la transformación, la regularización de los bordes del suelo urbano, que está muy mal. Pero eso podría ser una función pública sin necesidad de generar el montón de plusvalías falsas que se generan, ¿no?
Bueno, pero eso requeriría un cierto cambio de modelo y tampoco haría falta cambiar mucho las leyes. O sea, con la ley que tenemos, la ley de ordenación del territorio, no, la ley de suelo y urbanismo de la comunidad autónoma, si quitamos la parte, porque la tuvimos que hacer teniendo en cuenta que había que cumplir la ley estatal vigente, la 698, que es la que declaraba que todo el suelo podía ser urbanizable, que fue la ley aprobada por el Partido Popular con el apoyo de Convergencia y Unión, la ley que algunos llaman la ley Rato Pujol, ¿no? O sea, y que fue la que generó todo el boom y que permitió que luego, con el proceso de emancipación de la parte más ancha de la pirámide, pues se generase el proceso de burbuja inmobiliaria que se generó. Pero bueno, insisto en que no haría falta ni siquiera cambiar demasiado las leyes. Suprimiendo, por ejemplo, todo lo relativo a la clasificación del suelo urbanizable, que se deriva de una ley estatal que ya no está vigente, eso se podría suprimir, y la función de la transformación del suelo podría ser una función pública a través de una figura que sí que existe, que es la de la reserva de suelo, por ejemplo. O sea que no es un... O sea, yo creo que es que la legislación urbanística española está francamente mal. O sea, no es solamente un proceso de acumulación capitalista, es que además es muy irracional lo que está planteado, es muy insostenible tal y como está planteado. Rectificando no demasiado la legislación vigente, se podría tener un modelo bastante más racional. Y luego lo de Baracaldo, hombre, es un poco lo que yo he dicho, es decir, vamos a centrar los esfuerzos en regenerar los suelos urbanos ya urbanizados, que están muy mal urbanizados porque los hemos abandonado, porque como todo el proceso de expectativas urbanísticas se ha dirigido hacia la periferia y hacia la transformación innecesaria de suelo rural en suelo urbano, al final no realmente las posibilidades de utilización de esas plusvalías para la regeneración del suelo urbano no se han utilizado. Entonces los suelos urbanos han seguido ahí. En todo caso, han sido los presupuestos generales municipales o de las diputaciones los que han servido para hacer reformas de urbanización, pero eso no se ha hecho con las plusvalías generadas por la acción urbanística. Se ha hecho con los presupuestos generales pagados por todos nosotros. Pero bueno, efectivamente, reorientar las pocas plusvalías que se vayan a generar por la acción urbanística hacia el suelo urbano, pues es lo que habría que hacer, porque los casos como Baracaldo, no es que Baracaldo esté muy mal, es que yo creo que es un ejemplo típico de cómo están la mayoría de los municipios, unos en mayor o menor medida, pero es una diferencia de grado, no es una diferencia sustancial. Y en cuanto al tema de la fiscalidad, bueno, a ver, efectivamente hay propietarios que pagan el IBI, pero eso realmente no significa gran cosa. El problema es que, es lo que he dicho yo, la falta de fiscalización del incremento de valor que se genera con la reclasificación. Y luego, sí que es verdad, y el caso de Urduliz, la pregunta de Urduliz es muy significativa en ese sentido, que los ayuntamientos se creen que pierden ingresos, pero no por fiscalidad, sino bueno, por el impuesto de construcciones, por el ICIO, ¿no? Por las licencias, que como... porque claro, la ley municipal que se ha tenido hasta ahora dotaba de tan pocos recursos a los ayuntamientos que la mayor parte de los ayuntamientos se las tenían que ingeniar para conseguir más recursos, ¿no? Entonces, uno de los recursos que conseguían, sobre todo en la etapa de la burbuja, fue, bueno, como tengo muchas licencias, pues tengo unos ingresos adicionales que no me da el reparto administrativo con Gobierno Vasco y Diputación. Bueno, pues entonces los ayuntamientos sí que se creen lo que expone el interrogante de Urduliz, que clasificando más suelo va a tener más ingresos, pero es una falacia también, porque por clasificar más suelo no vas a tener más ingresos, o sea, no vas a tener más licencias. Yo tengo una pregunta, no sé a quién de la mesa o al público. Acabas de comentar también, hay que regenerar los pueblos, no hay que ocupar
ni un metro más, ni un metro cuadrado más de suelos rurales. Hay que mirar hacia adentro, hay que hacer un reciclaje urbano, tanto desde el punto de vista residencial, si es que se necesitara, que parece ser que nos sobra suelo residencial, como de actividades económicas. El avance de las DOT, la ley del suelo, ya dicen prioritariamente regenerar, rehabilitar, renovación urbana antes de ocupar nuevos suelos. Bien, está en el papel, está muy bien. ¿Cómo podemos hacer cumplir estas proposiciones? O sea, que no se quedaran solamente escrito en el papel, sino cómo podemos obligar que antes de ocupar medio metro más de suelo más, tiene que estar rehabilitado, regenerado los suelos que están planificados, tanto residenciales como de actividades económicas. Esa sería una pregunta importante porque no quieren. La mayoría de los ayuntamientos, o muchos ayuntamientos, no quieren. Prefieren irse a un suelo virgen que invertir, que cuantificar cuánto suelo obsoleto tienen y rehabilitar ese suelo. Eso es, para mí, uno de los temas más importantes. Sí que quería hacer un matiz respecto a lo que se está comentando, bueno, y ahí lo que dice Pilar. Primero, respecto a lo que dices tú de que los ayuntamientos, efectivamente, el modelo de financiación de los ayuntamientos pues es como es, que está muy mal pensado, y sí que es un dinero a corto plazo, pero ese alcalde que está pensando que si hace una nueva promoción va a obtener unos dividendos, probablemente esos dividendos se los va a gastar en el mantenimiento de las promociones que hicieron los anteriores. Porque un parámetro y un indicador que cada vez se mide más cuando se hacen planeamientos urbanísticos es cuánta superficie de urbanización hay por habitante, por ejemplo. Este exceso de infraestructuras viarias que tenemos no solo no va a revertir por la mejora de la movilidad que dice Fernando, sino que es una carga. Ese exceso de infraestructuras por habitante hay que mantenerla siempre, y eso es infinito. Entonces, bueno, ahora en teoría los planes tienen memorias de sostenibilidad económica, que es un nuevo concepto. ¿Qué quiere decir memoria de sostenibilidad económica? Que lo que haces tienes que demostrar a muy largo plazo que no va a ser una carga. Si eso se hiciera bien, no podría haber ningún, en la línea de lo que decía Fernando, no podría haber más suelos urbanizables, porque realmente el crecer, pues igual hay que hacerlo porque es un servicio a la ciudadanía cuando sea estrictamente necesario, pero como negocio para las arcas públicas es un desastre. Y bueno, no hay más que ver el modelo español que ha hormigonado todo el Levante y ha tenido que ser rescatado prácticamente el Estado. Es decir, el modelo de extensión de la urbanización es siempre un mal negocio para lo público. Hay un tema que no, del que no hemos hablado, pero a raíz de lo que plantea Pilar, sí que me gustaría hacer un comentario sobre él, que es el problema de la conservación. Hemos hablado de la regeneración de los suelos urbanos, pero no hemos hablado del gran problema de la conservación de la edificación, que es un problema muy gordo, porque realmente el parque edificado que tenemos está envejeciendo muy mal. La mayor parte se ha construido durante los años 60, finales de los 60 y principios de los 70, y cuando no el anterior. Hay como dos grandes problemas de conservación edificatoria que el gobierno, por ejemplo, no está abordando de una forma, yo creo que correcta. Habréis oído hablar de la cuestión de las inspecciones técnicas de la edificación. Cuando un edificio cumple 50 años, pues hay que hacer una inspección y lo hay que rehabilitar, etc. Y el planteamiento que se está haciendo de la conservación de la edificación es un planteamiento completamente aislado de lo que estamos diciendo aquí de las cuestiones urbanísticas. Es decir, ignora que sea realmente un problema urbanístico, cuando realmente lo es. Y se está confiando el problema de la conservación de la edificación a una cuestión de disciplina urbanística. Es decir, los propietarios de los edificios hay que obligarles a rehabilitar sus edificios con sus propios fondos, ¿no? O sea, y si no lo hacen ellos, lo hacen los ayuntamientos con cargo a los particulares. Y además la legislación comunitaria va más rápido que el proceso de avance de la regulación de la conservación por parte de los gobiernos.
Porque el tema de la accesibilidad universal, de la que se habla así con bastante alegría y que se dice que tendría que entrar en vigor pues dentro de un año y medio, significa que habría que poner ascensores en todos los edificios, ¿eh? Y la legislación de el intercambio energético cero, que sí que los edificios tienen que tener un aislamiento energético prácticamente tendente a cero, pues eso en Europa ya se está regulando, hay una directriz. Estos dos grandes problemas no son problemas puramente edificatorios que se puedan relegar a la ejecución por disciplina urbanística y ejecutables directamente por los particulares, porque los edificios, los barrios peor conservados son donde vive la gente con menos recursos. Luego ese problema no tiene salida si no hay una inversión a largo plazo con fondos propios y si no hay una redistribución de las plusvalías urbanísticas hacia esa cuestión. Por ejemplo, cuando decía anteriormente que el decreto 4/2016 ignora las actuaciones de dotación, que son las actuaciones que tienen volumetría insuficiente, ya elimina la posibilidad de que se pudiesen fomentar o regular desde los ayuntamientos operaciones de levante sin suelo, porque tendría que ser los propietarios quienes, eso requeriría una posición mucho más activa de la administración y esa ejecución mediante esas unidades residenciales que podrían salir mediante esos levantes tendrían una relación calidad-precio perfectamente mejor que las de la vivienda de nueva planta y además resolverían los problemas de accesibilidad y de intercambio energético de las comunidades de los edificios antiguos en este momento, que además se dan en las manzanas, como fueron las primeras que se edificaron, las manzanas mejor situadas, normalmente en la fachada sur, las más soleadas, pero eso requeriría una actuación de la administración mucho más activa de lo que realmente tenemos. Hay un problema, yo quiero acabar con esto, hay un problema que es que la administración municipal que hemos heredado de la práctica del sistema urbanístico es una administración muy pasiva, es decir, se limita a estar en una ventanilla, recibir propuestas de planes parciales o de planes especiales, propuestas de proyectos de reparcelación, licencias y concederlas, pero no tiene un papel activo en la regeneración de los suelos urbanos y no tiene un papel activo en las necesidades que se vienen ya cada vez más rápido de la conservación edificatoria, donde el urbanismo podría, además del asunto de la regeneración de la urbanización, también podría intervenir en las mejoras de la conservación de la edificación. Ese es un tema muy gordo que viene encima y, en cambio, todavía estamos discutiendo las cuestiones de Munguía, o sea, de que si no clasifico más suelo voy a tener menos ingresos, o sea. Totalmente. Bueno, kaixo guztioi, ni tiniz ara guantxe naiz eta legebiltzarkidea naiz. Lehenik eta behin eskerrik asko denoi etortzagatik eta parte hartzagatik. La idea era que hiciera una presentación un poco, pero como ya no estamos en Arratsaldeon, sino casi en Gabón, se nos ha hecho un poquito tarde, simplemente comentar un par de cosas que sí consideramos importantes. Las directrices de ordenación territorial son un tema de trabajo que, como hemos podido ver esta tarde, dan para mucho, con lo cual esto no es un trabajo que sea puntual o que empiece y acabe aquí, sino que la idea es desde el círculo de medio ambiente de Podemos y desde las respectivas áreas, tanto de ECUO como de Ezker Anitza, continuar trabajando de manera conjunta en torno a ver cuáles son las aportaciones que como agentes políticos que ahora estamos en las instituciones vamos a poder hacer. Aquí me siento un poco interpelada desde mi condición de parlamentaria por la pregunta que traías y desde luego manifiesto públicamente el compromiso a que nos sentemos y busquemos cuál es la manera. Las expertas son ustedes, yo no voy a engañar a nadie. Yo soy la portavoz de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pero no significa que sea experta. De hecho, es que ricasco porque creo que hoy he aprendido mucho, que va a servir mucho para el trabajo que el Carrequín Podemos haga en esta materia y simplemente invitar a todas y a todos a seguir participando. Saben
que el trabajo de los círculos está sobre la mesa. Si alguien no conoce, el contacto sería Sayoa, medioambiente@euskadi.podemos.info, o Sabien Eskeranitza en Eco Joserra. Bueno, si alguien tiene contactos o lo que sea, nos puede decir que nos vamos poniendo en contacto. Y nada, pues terminamos con pena y con sabor de que podríamos seguir mucho rato más, pero ya va rato. Es que ricasco Iñaki por el streaming, y muchas gracias también a las compas que están en Gasteiz y en Guipúzcoa. Venga, Gerarte.